Buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este Cupra Arena, las 6:20 aquí en España. Cristina, Cristinini, la que os habla como siempre y la que os va a acompañar durante el día de hoy. Qué ganitas teníamos de volver, qué ganas tenía yo de estar aquí, os lo dije hace unos cuantos meses. Iban a pasar cosas, cosas increíbles, cosas mágicas, y fue así, ¿o no? Pues hoy nos hemos reunido aquí otra vez porque va a ser otra noche histórica. Qué ganitas teníamos ya de esta liga, de esta Queens League. Hoy show que ha sido una realidad. Hoy tenemos el draft. Aquí están detrás de mí las más de 200 jugadoras que van a ser las protagonistas esta noche. 120 elegidas van a ir a los equipos de la Queens League. El resto ya lo sabéis, de reserva. Así que sin más dilación, tengo muchas ganas de empezar porque tengo un elenco aquí de presidentas de los pies a la cabeza que vamos a hablar con ellas porque serán las otras protagonistas de la noche. Además, les hemos preparado muchas cositas, esta vez con logo, ¿eh? Se lo han currado esta noche, así me gusta, Gerard. Vamos a hablar con ellas ya porque tenía muchísimas ganas de verlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicas, chicos? Bienvenidísimos. Bueno, esto es un lujo. Creo que no he estado tan bien acompañada ni el día de mi comunión. Y madre mía, cuantísimas caras. Vamos a empezar, si queréis, por ahí, por la esquina sur. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Te vuelvo a dar la enhorabuena otra vez. Bienvenidísimo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y nada, con muchísimas ganas de hacer otro equipazo que pueda pelear por la Queen League. Y nada, con muchas ganas. Pues cuéntanos ya, si quieres, sin más dilación, vamos a ir al meollo porque queremos saber, bueno, cómo te vas a preparar la Queens, quién es presidenta, vas a dirigirlo tú, quién es el staff técnico. Cuéntanos. Bueno, hoy he venido con Miguel, que es de B-Player, que van a ser nuestros asesores deportivos. Está Miki, que es el entrenador. Carlos, que ahora vendrá también. Aitana no ha podido venir porque creo que tenía una movida ahí en Miami, me ha dicho que no ha podido venir hoy, le he pillado un poco mal. Pero bueno, algún partido, confío, es mi gran objetivo que venga ahí a la cabina a reaccionar conmigo. Y luego tenemos también a Irene López y a Willy Romero de 11 y 12. Estoy súper contento, creo que hemos hecho dos fichajazos. Y nada, eso, con muchas ganas. Más tranquilo que en el draft de los chicos, porque hicimos muy buen trabajo y creo que también lo hemos hecho en este caso, así que con muchas ganas ya de crear mi nuevo equipo. Pero ya veréis con experiencia, que eso también ayudará. Vamos a seguir con Rayitos. Porcito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí, con muchas ganas también, con Jessica, Rubén y Sergio, que hemos estado trabajando muchísimo, también con Efren, que nos ha estado ayudando. Y pues eso, con muchísimas ganas. Ya hemos visto además las camisetas, que ahora... No digas nada, no empecéis a spoilearme, bueno, ¿eh? Nosotros las hemos visto y están muy guapas, ¿eh? Tengo que decir que muy, muy chulas, sí, se lo han currado aquí hoy. Muy bien. Pues vamos a pasar con alguien que son enormes, son gigantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo a Paula por aquí. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Te han puesto a ti con todo, Paula? A mí con todo no, pero estoy aquí muy bien acompañada con Lluís y con Biel. Y bueno, arriba también tenemos más personas del equipo que nos están ayudando mucho. Y tengo muchas ganas ya de poner en práctica lo que llevamos tantos días, semanas, por no decir, pensando y ejecutando, así que a ver qué tal. Bueno, veremos a ver qué tal será el draft. ¡Pío! ¿Qué tal, River? ¿Cómo estás? ¡Ahí te veo que estás ahí con la pantallita, que no has podido venir! Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos alto y claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, emocionada. Cuéntanos, ¿a quién has traído? Mira, aquí tenemos a Samper, a Lopo, a Flor y a Javier, que son los que se están encargando de todo el draft y no sé, estoy emocionada, ya quiero que empiece. Pues va a empezar en unos segunditos, no sin antes saludar a Porcinas. Gemita, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes. Se te escucha un poco bajito, no sé si podemos arreglarle el micro a Gemita. Si no, Ibai, bienvenidísimo también. ¿Qué tal? Cuéntanos. Muy bien, aquí estamos con todo el equipo. A ver si va ahí el micro de Gemita. Hola, hola, hola. Mientras tanto... Ahí no, ahí más o menos va o no. A ver, habla, Gemita. Hola, hola, probando. Yo te escucho bien, el resto me confirma que tenemos público aquí. Maravilloso, me hacen así con las cabezas. Contadnos, chicos, ¿qué ha pasado con Porcinas? Pues estamos, yo por lo menos estoy muy nerviosa, estoy aquí con Rubén y con Azu, que son los cabecillas de este draft, y nada, con muchas ganas de que nazca ya Porcinas, de tener a nuestras jugadoras y empezar a tope. No sé si tendrán las mismas ganas aquí en Móstoles, ¿no, Mario? ¿Qué tal? Bienvenidísimos. Muy bien. La verdad que muy bien, estamos aquí muy bien acompañados con Mireia, que es nuestra entrenadora, y con Edu, que es parte del staff también.
Así que con muchas ganas de que empiece el jaleito, la verdad. No cabíamos en el sofá todo el staff que tenemos, la verdad. Bueno, quien no cabe en el sofá es aquí las amigas que tengo a la izquierda, que un poco más y os tengo que dejar tres sofás. Mayichi, ¿cómo estáis? ¡Uno K! Sí, muy orgullosa y además tengo un pedazo de equipo que está Elba, mi entrenadora, Sara, mi jugadora, que es una, muy top, y por supuesto Sam, que es mi mano derecha y que más me va a ayudar con todo esto. Y la verdad es que sin ellas yo me perdía, porque ellas me han sido mi guía en todos los aspectos y confío mucho en ellas y en todo el trabajo que hay detrás, y creo que lo vamos a hacer bien, vamos a ir muy bien. Qué importante es confiar en la gente que te rodea, ¿no, Espe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aniquiladoras a topísimo, ya te vimos en alguna cosita anteriormente, pero ya oficial. Ya es oficial, tenía muchas ganas, además, bueno, como todos están presentando su equipo, no va a ser menos. Estoy aquí con Josema, con Marta, con Pascu, mis misters, también está por arriba Víctor Salas, que no cabía, Joel Bravo tampoco, o sea que tenemos los deberes bien hechos y vamos bien acompañados, la verdad. Uy, ya lo veremos, ya lo veremos. Ya veremos. El Kun también tiene las suyas con cunitas. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos esperando a ver si More se nos conecta, que creo que tiene unos problemillas. Y nada, súper contentas de estar aquí, con muchísimas ganas de empezar. Y nada, os presento a mi jugadora número 11, Judy Fernández, a mi segunda entrenadora, Paula, y a la team manager de cunitas, Marta, que nada, hemos estado haciendo un trabajo increíble y con muchísimas ganas de que empiece ya. Vamos a empezar ya, no os preocupéis. Mi familia, la familia Buller, que luego se me enfada en Twitter la gente. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contadme, que alguna hermana Buller, mamá Buller, o sea, ¿cómo habéis hecho esto? Pues todo ha sido un trabajo, sobre todo de Carlota, de Sergio y de todo el cuerpo técnico que está arriba. Vamos a ver qué tal funciona el draft. Yo la verdad que estoy contento, obviamente, por estar aquí en este gran proyecto y sobre todo nervioso. Nervioso porque ya sé lo que es esto, sé que luego se vuelve frenético y que todos los jugadores que tienes apuntados empiezan a soltar, empiezan a saltar en otros equipos. Y tengo ganas de empezar a ver qué equipo hacemos. Presentándonos con quién estáis. Pues estoy con Sergio, con Carlota, entrenador, directora, Jordi y Juanjo ahí también al tanto y nada. A ver qué tal. A ver qué tal esta noche. Chicos, que os veo hablando y os toca. Las troncas. Hola, ¿qué Violeta, tal? Perchita, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, bien. ¿Nerviosa? Sí, yo estoy muy nerviosa, la verdad. Pero bueno, tú ya me conoces, que yo soy nerviosa, o sea que hoy va a ser igual. Estoy aquí con David, que es parte del staff, con Manu, que es aquí nuestro entrenador, con Perchita, que también pues, ha sufrido los chicos, y con ganas de darlo todo, de llevar a cabo el trabajo que hemos estado haciendo esta semana y con ganas de conocer a las futuras troncas. Tengo que decir que Perchita fue el que más habló en el draft de la Kings League y parece que Violeta va a ser la que más habla en el draft de la Queens League, oye. Bueno. Y por último, pero no menos importante, G-Gref. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un poco tensos, nerviosos, pero bueno, si nosotros estamos nerviosos, no me puedo imaginar las jugadoras. Suerte para ellas hoy. Estoy con Víctor Alfaya, mi mano derecha en Science. También estoy con nuestra mister, con Jessica. Y bueno, presenta a nuestra invitada de honor, especial, si quieres, porque yo creo que se merece una presentación, la verdad. Pues aquí os presento. ¿Se escucha? Hola, ¿sí? Hola. Sí, hola, hola. ¿Se escucha? Pues presento a mi ayudante dentro del staff, Ana María, y quería darle la bienvenida y sobre todo agradecerle que quiera aventurarse junto conmigo dentro del mundo Science. Hola. Bueno, ya está. Bueno, habrá mucha gente que quizás no te conozca, entonces a mí me gustaría que presentaras o que dijeras... ¿No quieres presentarte? Bueno, habrá tiempo, bueno, es que... habrá tiempo. No, preséntate porque yo creo que la gente tiene que ser consciente de quién ha venido a nuestro sofá, que para nosotros y para mí es un honor, de verdad. Bueno, soy una jugadora del Barça, fui con la selección de Suiza y eso, nada, estoy aquí... Con Jessica y, bueno, estoy súper contenta, apoyaros y, bueno, tengo muchas ganas que empiece todo. Ahí teníamos las palabras de Ana María Chernogorchovic. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, muy bien. Empiezo bien la noche. Pero bueno, la empiezo regular, la verdad, porque como veis, pues aquí falta alguien, ¿no? O sea, estamos aquí todos, pero es que falta el presi de precios, ¿no? El presidente también del que va a ser la Queens League. Hoy soy Gerard Piqué, por favor, vente para aquí que hablemos. No sé si nos saldrá el trofeo, ¿no? No tengo ni idea ni por dónde aparecerá. Vamos a... Por ahí, bien, ahí lo tenemos. ¿Cómo estáis? Están muy cometidos hoy, ¿eh? Sí, ¿qué diferencia? Está el tema frenado, ¿eh? ni un aplauso a vuestro presi ni nada que les has hecho, ¿vale? Ahora sí.
hecho Gerard estar enfadado contigo? No lo sé, la verdad. Espérate, que a lo mejor... Esto es como en el cine, Gerard, los móviles apagados. Ah, sí, lo siento. Bueno, bienvenido. Oye, ¿qué has montado aquí? Esto es increíble, ¿no? Bueno, más de 200 jugadoras. Que además, tú dijiste que estuviste viéndolas hace poquito. Nivelazo. Sí, sí, muchísimo nivel. Nivelazo. Y la verdad que estamos entusiasmados por haber montado algo así. Da orgullo ver el nivel y ver que también el compromiso que tienen los clubes para intentar invertir en su club, en su staff, para intentar tener los mejores equipos posibles. Creo que va a ser un éxito rotundo, creo que vamos a poner el fútbol femenino a otro nivel y en eso estamos. Veo que ha habido mucho trabajo, he ido preguntando a los presidentes y me han dicho que todos que después de la primera experiencia que fue con la Kings y los nervios que pasaron, vienen aún más preparados. Y yo creo que después de la experiencia que tienen, supongo que no habrá tantos nervios y que podrán escoger con más tranquilidad y no habrá gente que los 30 segundos se van a hacer cortos, van a pasar al final. Espero que todo esto no pase, que yo no tenga que, yo estaré arriba y que no tenga que meterme a decidir cosas y que transcurra todo con total normalidad. Sin sanciones y sin nada. ¿Quién crees que se va a portar mejor, los presidentes o las presidentas? Pues no lo sé. Yo creo que en este caso van a ser los presidentes porque tienen más experiencia y están más curtidos en esto. Yo creo que las presidentas a lo mejor al ser la primera vez lo pueden vivir con más nervios. Con más intensidad. Correcto. Bueno, Gerard, lo de la Kings League InfoJobs ha sido una auténtica locura, una barbaridad. Las jornadas tras jornadas, la Final Four ya ni te cuento en el Camp Nou. ¿Qué esperas de la Queens League? Pues espero una competición que va a ser distinta a la Kings, es obvio, pero una competición que va a aportar muchísimo, que nos va a dar muchas alegrías, muchas tristezas también a muchos de los equipos, que los vamos a meter al mismo nivel en todos los sentidos, a nivel de salarios, a nivel de competir en el mismo terreno de juego. Queremos de verdad que el mensaje pues, al mundo sea este, ¿no? Que yo creo que vamos a ver dos espectáculos que van a ser distintos, pero van a ser igual de espectaculares. Pues con ese mensaje, Gerard, te voy a dejar, como siempre, que vayas al palco presidencial por si tiene que poner alguna sanción, que la ponga desde arriba, que se vean bien las tarjetitas. Yo os aviso para que ya os portéis bien aquí. Chicos, chicas, mientras Gerard va a sentarse, voy a aprovechar para agradecer a Oysho, que es el patrocinador principal y proveedor técnico que nos va a acompañar en esta aventura. Pero también tenemos que agradecer a Dulce Sol, a Staramove, por Aventura World, Snack y Fitness Cereals, que nos van a acompañar en esta locura de la Queens League Oysho. Así que ahora sí, tengo muchísimas ganas de hablar con todos vosotros, con todas vosotras, pero antes, quiero que veáis algo. Número 118, Segovia, portero. El número 151, Luis Alsina. 110, también portero. Daniel Pérez. El número 11, delantero, Edgar Álvaro. 183, Marc Pelaz. Número 21, Álvaro García. 133, Adrián Gutiérrez. Número 60, portero, Marc Briones. Número 90, Jorge Ibáñez. Número 217, Jacobo Fernández. 189, Carlos Torrembo. Román Alegre. Pues ahí lo teníamos, unos highlights, un resumen de lo que fue pues esa draft de la Kings League. Y bueno, vamos a ver qué va a ser esta draft, este draft de la Kings League. Si quieres empezamos por ti, Adri, de nuevo, para que veas todo lo que te queremos, por haber ganado. Bueno, y felicidades, dicen por aquí. Bueno, te la podías haber traído, ¿no? ya para hacerte, le he preguntado antes, off the record, que si tenía pensado hacer el doblete. ¿Tienes pensado hacer doblete? Hombre, es que si no, no me presento. O sea, si no me viera con posibilidades de ganar la Queens League también, pues no me presento. Pero fue el reto muy ambicioso y a mí me encantan los retos, así que vamos a por ello. Bueno, te veo a tope. Y esto ya, os pregunto en general. En las primeras jornadas en la Kings escogisteis muchos porteros, en las primeras pasadas de las rondas del draft. Chicas, ¿tenéis pensado hacer algo parecido? ¿Cómo van las estrategias? ¿Alguna que se quiera mojar? Es que ahora me van a decir, no queremos decir nada. A ver, por aquí, venga, Mayichi. Yo no lo voy a decir. No, venga, hombre. Aquí hay mucha gente que roba ideas, así que yo no diría nada. Lo siento.
me lo guardo. Sí, no, Gemita la he visto Gemita, coger el micro. Sí, dilo, Ibai, dilo. No, nosotros tenemos la estrategia, dependiendo del número que saquemos... Uy, ¿Ah? Haremos un pico otro. Que ya vais... ¿Y tú qué estás hablando tanto? Noé, que Noé, estáis aquí va, picando algo, Noé, todos los sitios. Venga, ahora, habla. ¿Qué estrategia tenéis pensada escoger el principio? Lo mismo que Gemita, depende de qué posición nos toque, pues irá por un lado o por otro. Bueno, o sea, que no me vais a soltar nada en el día de hoy. Espera, que me estás mirando también. Cositas. Bueno, a ver, la noche es muy sencilla. Llegamos, ganamos y nos marchamos. ¡Hola! ¡Hola, bueno! ¡Chicos! ¡Vaya perfil bien! Sobrada. Perfil alto. No lo vais a tener fácil. Perfil alto. Verás el TikTok en 3 meses, ¿eh? El TikTok a final de temporada, chicos. Sí. Acabas de sentenciar, Espe. La lío. ¿Qué hay, Ocha? Me regalé. Jaime Tara. Los veteranos, que ahora os habéis quedado también con un equipo de la Queens, ¿tenéis algo que decir a estas palabras de Espe? Adrián es el campeón, a ver qué dice. Yo, humildad, Espe, yo te recomiendo siempre humildad. Cuando hagas el draft, pues ya he hecho un buen draft. ¿Te acuerdas la humildad cuando te dije que ibas a meter ese penalti para C, Adri? Qué feo. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero nada, a ver si los metes en la Queens League, ya. Habrá que verlo. Vas a tener más oportunidades y ya tendrás experiencia. Así que nada, o sea, yo estoy más tranquilo y creo que los veteranos, los que repetimos Kings también estamos más tranquilos y no sé, con muchas ganas. Bueno, no sé si habrán practicado ya los penaltis, porque justo hablabais de los penaltis. Yo sé de una que sí. No sé si lo quiere decir. Yo puedo decir que estoy practicando penaltis para mucho, no hacer el ridículo. Y mucho, y además. Mucho. De hecho, me contestaste un tuit y me dijiste, ¿sí? Es mentira, ya llevas jugando de mucho tiempo de antes, pero no. Lo que pasa es que saco lo bueno. Pero ¿cómo te estás preparando para los penaltis, Gemita? Cuéntanos. Pues porque vine aquí, me hicieron chutar en la presentación de la Queens, hice el ridículo y dije, primera y no más. O sea, sí, por lo menos el balón tiene que ir dentro de la portería. Que me lo paren o no ya es otra cosa, pero fallarlo yo o tirar lamentablemente mal, no quiero. Soy competitiva y aparte es que va a repercutir a mi equipo. Así que yo, que por mi parte no quede. Pues me voy a ir por aquí. Bueno, por aquí. Aquí Cristinini, no hay que decir que no ha hecho nada. No, la verdad. Pero, te entiendo, no hay. No ¿hay nada. Alguna no más que no haya hecho nada, por favor, que levante? Sean sinceras. ¿Alguna más no ha practicado nada? Ah, bueno. Vale, aquí tenemos otra. Menos mal, gracias, Mayichi, gracias. Yo creo que hay más que no lo quieren decir, ¿eh? Vale. Yo cero. Yo tengo excusa, pero también voy a poner, una vez que tenga mi equipo, yo ya digo que a mis jugadoras que sepan que voy a entrenar con ellas y quiero practicarlo y que ellas me ayuden. Excusas no queremos, Mayichi. ¿Alguna más que no haya hecho nada? Paula, yo te he visto por ahí, en España no estabas, ¿eh? No he hecho nada, he levantado la mano así tímidamente. Tímidamente. Pero haré. Violeta. Yo tampoco, no he hecho nada. Pero vamos a, o sea, pregunto quién ha hecho nada y todas. Igual es broma. Yo soy sincera, yo no he hecho nada, pero lo haré. ¿Cuándo? Cuando tenga mis chicas, con el ellas. Antes del partido. Contra ti. Uy, uy, uy. Bueno, Espe, tú sí que nos puedes decir, al menos explicar un poco la experiencia de lo que es chutar un penalti en el Camp Nou. Meterlo, ¿no? Pero no claro, el centro, esto. No sé exactamente muy bien qué contar. No sé, es una barbaridad, de verdad. O sea, es algo súper... O sea, es tan irreal, de verdad, que hubiese tanta gente, no lo sé. En fin, es que no sé ni qué decirte. Pero bueno, a ver si por lo menos en la Queens los meto. Es que no pido bueno, más. Cuestión de práctica, ¿no? No, hombre, final... un poquito más también ahí de chutar. Esta mañana he estado chutando un par de penaltis, la verdad. No ¿Y te qué voy tal? A mentir. ¿Han entrado todos o no? No lo digo por tirarme flores, por regalármelo. Uno al palo, pero eso no era un penalti. Tengo algo con los palos que me gustan mucho. No sé. Gref. De ti decían mucho el día del Camp Nou, yo no voy a decir quién, pero te lo voy a decir, que fallabas todo, pero luego a la hora de la verdad, entra bueno, bien. Hemos tenido buen acierto con los penaltis. El secreto está en no practicarlos absolutamente nada, tengo que decir. Pero yo quería preguntarte una cosa, Cristinini, ya que tú aquí hoy eres la jefa. Y es al final el tema de los penaltis en la Queens League. ¿Sabes cómo queda? Entre presidentes, presidentas, quién chuta a quién. Esto a mí me... Hombre, yo creo que aquí tienen que ser las... Esto Gerard me va a matar, ¿eh? O sea, Gerard, si tienes que decir algo, dilo ya o calla para siempre, porque yo lo voy a soltar como a mí me parezca que tiene que ser, ¿vale? Porque no me lo ha dicho. Yo creo que son las presidentas que tienen que estar ahí chutando, ¿sí o no? Ya que, vamos, Gemita, practicando. No, sí, contra las creo... pilas. Las que no puedan venir...
Claro, porque hay... No, lo digo por los equipos que no hay presidentas y eso. Hombre, pues claro. Los presidentes, ¿no? Como los sabe chutar Adri, que igual algún... ¿no? Gerard, acláranoslo, por favor. Yo falla tres. Esto lo estamos hablando aquí con Uri, no lo hemos hablado, no está definido. Yo creo que la idea sería que las presidentas, claro. Y en caso de que no tuviera presidenta el equipo, como es el caso de Spurs, que ahora lo estoy viendo aquí con la camisa Miami Vice, en caso de esto... si tienen entrenadora, no sé, veremos la fórmula. No os preocupéis que esto lo definiremos antes de empezar la competición. Bueno, Ana, tú podrías tirar, ¿no? Si quieres, un penalti. No, si el Barça le dejaría, pero estaría... No. Estaría... Bueno, al menos puede dar clases al presidente, ¿no? De cómo chutar un buen eso penalti. Eso seguro, aunque de momento los he metido todos. Uy. Pobre Cristina. Segundo split, ni uno va adentro. Vamos allá. Pero bueno. Bueno, chicas, yo os quiero preguntar por las jugadoras 11 y 12. Vamos a empezar, venga, vamos a empezar por Gref. Vamos a hacer ahora la vuelta al revés. Estás cogiendo manía, Cris. es turno de nuestra maravillosa entrenadora Jessica, que nos va a contar. De hecho, antes han preguntado si el primer pick iba a ser una posición. Bueno, tú ya me entiendes. Para nosotros, el primer pick no va a ser portera, puesto que nuestra número 11 es María Sampalo, exjugadora de Liga Iberdrola y Segunda División. Bueno. Vaya, vaya, vaya. Bueno. Bueno, había por ahí una foto, por si la gente la pudiera poner realización. No sé si la tienen, la pido por si acaso, pero bueno, ya la presentaremos o en redes y tal, la gente lo podrá ver. Bueno, me alegro que os atreváis a decirme ya nombres y estrategias. Por fin, las troncas. Jugadoras 11-12, venga, algo hay que soltar. Manu, que es nuestro míster, aquí entrenador, que anuncie él. Bueno, para... ¿Escucha? Sí. Nosotros hemos elegido a una portera, que es Ana Armengol, que no está aquí, pero bueno, creemos que es lo acertado y desde ahí partimos para hacer el draft. Bueno, a ver qué tal se nos da. Que ahora que estoy cayendo, Violeta, tú tienes muy bien con quién practicar los penalti. Con el portero que te va a derecha. Ah, hace así con la cabeza, perchita. Chicos, ¿nos ponemos las pilas o no? No puede ser que no haya todavía ni un penaltillo ni nada. Tengo que decir que está lesionado. Está lesionado. Bueno. Sí, pero tienes que chutar tú. No, pero ¿qué te pasa? Digo, ¿qué te pasa, digo, Percha? Lo del pie, lo chivo del pie. Yo ya me he quedado cojo por la King League. Gracias, Gerard. Hostia, Perchita, lo tuyo de verdad, ¿eh? Es que... Pasa un fisio bueno de estos que tenías antes. Es increíble, de verdad. No, pero no, que Violeta es la que va a chutar y intentaremos enseñar y que aprenda, de verdad. Practicar, por lo menos darle bien. Por lo menos darle un poquito. Los hermanísimos, jugadoras 11-12. Pues la respuesta es, entrenador. Bueno, nosotros tenemos una jugadora 11, no podemos oficializarla aún. ¿Qué? Y esperamos poderlo oficializar antes del 6 de mayo. Uy. Básicamente podemos decir eso. Esperamos. Que la van a oficializar antes del 6 de mayo, que es cuando empieza, por cierto. El sábado 6 de mayo está Queens League Oisho. ¡Van fuertes! ¡Curitas! Bueno, pues yo voy a ser la jugadora número 11 y la verdad es que estoy súper emocionada de volver al fútbol. Y de poder estar en este proyecto que pinta muy, muy, muy bien. Explica un poco por lo que estás pasando. Lo hemos tirado ya. Un poco el currículum. Frontea. Claro. Vamos a aprovechar. Bueno, estuve en Español, he pasado por Barça. ¿Qué quieres decir? Me fui a Inglaterra, a Bristol City. Estuve en Francia también. Y acabé en Alavés y en Racing de Santander. Tampoco es para tanto. No. Es flojito el currículum. Judith Fernández, para quien no la conozca, bienvenida. Gracias. Aniquiladoras, jugadoras, 11-12. Bueno, me las tienes que decir, espera, no me mires con esa cara. Es que te lo digo con esa cara porque todavía no se puede. Mi jugadora 11 la tengo confirmada desde hace varias semanas, pero no sé, me gusta anunciar las cosas con un poquito de hype y tal. La única pista que voy a dar es que es pionera en fútbol femenino. Ha pasado desde el Sevilla hasta por la selección española y bueno, tengo muchas ganas de verla por aquí. Y de jugadora 12, pues bueno, no os vamos a mentir, estamos esperando un poco a ver qué sacamos del draft de hoy,
Pero bueno, aún así tenemos varias opciones tanteadas y con ganas de ver. Bueno, veremos. Mayichi, con Bueno, Noca. Yo tengo el honor aquí de tener a mi jugadora 11, que creo que lo justo que se presente ella. Hola, soy Sara del Star. Y bueno, pues voy a ser jugadora 11 porque tengo la suerte de que Unoca se puso las pilas y lo hizo antes de ver los entrenos. Y nada, ya está. Pues nos veremos, entonces nos veremos por ahí, por el campo, a ver qué tal se nos da. Los Demóstoles, las Demóstoles. Pues nosotros acabamos de publicar tanto en el Instagram como en el Twitter del Ultimate Demóstoles quién va a ser nuestra jugadora 11, pero va a contar un poquito Mireya sobre ella. Cuéntanos, Mireya. Muy bien, pues nosotros hemos escogido una jugadora que ha estado en activo hasta enero en el filial del Barça, ha jugado también en primera división en el Español y en el Levante Las Planas. ¿Y se puede decir el nombre? Sí, sí, sí. Y ella es Esther Sula. Pues ahí lo tenéis. Cuidado, bien. Cuidado. Me gustan nombres y apellidos, por fin, porcinas. Dadme nombres y apellidos, Gemma. Perdón, estaba aquí hablando. Tengo que poner la primera tarjeta amarilla, ¿eh? Ya, penalización. Penalización. A ver, nosotros tenemos a nuestra jugadora 11 por aquí. Yo todavía no la he conocido en persona, tengo ganas. Es Sara Mérida. Ella es exjugadora del Español, se retiró hace unos años y es un bombazo. O sea, lo siento por los demás, pero tenemos a la mejor jugadora 11. Y de la 12, Ibai, ¿qué podemos decir de la 12? Bueno, pues es una jugadora profesional que ahora mismo está en activo y de hecho está en competición, por lo tanto, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo con su club para poder anunciarla porque todavía está terminando la temporada, así que dentro de poco la gente lo sabrá. Bueno, pues habrá que esperar un poquito más. Rivers, ¿qué nos puedes contar sobre la 11 y la 12 de tu equipo de Pío? Hola, hola. Te lo va a contar Samper. ¿Samper? ¿Samper? ¿Qué tal? Bueno, nosotros contamos con una 11, pero creo que os podrá dar más información Flor de Luna, que es nuestra entrenadora. Y en cuanto a la 12, pues es un poco sorpresa y en unos días podremos dar más detalles. Pero Flor os cuenta quién es 11. Bueno, nuestra jugadora 11 es Berta Velasco, ¿vale? Una jugadora de fútbol sala. Nos hemos decantado por una jugadora de fútbol sala internacional y que creemos que le va a dar un toque muy importante a nuestro equipo. ¿Os habéis decantado por algún motivo por fútbol sala más que fútbol 11? Igual por cómo se juega o cómo va a ser el formato de la Queens League, ¿creéis que a lo mejor se necesita más empuje, más garra, más...? No, creemos que tiene que haber un poco de todo, tanto de fútbol sala como de fútbol 11, y entonces nos queríamos asegurar la top de fútbol sala. Muy bien decidido, sí señor. ¡Gigantas, Paula! En cuanto a la 12, me voy a reservar la información que hay, todavía no hay nada oficial, pero bueno, diferentes tanteamientos. Y la 11 será Sandra Luzardo, la conocimos en el draft y bueno, pues nos gustó mucho, a todo el equipo sobre todo. Sabemos que hay 3 o 4 equipos que fueron detrás de ella, pero ella le apetecía muchísimo ser una giganta. Y veo caras. Por aquí, no sé muy bien qué ha pasado, veo como, uy, ¿qué ha pasado, chicos? Caritas. Vale, bye, no sé, se han mirado así un poco cómplices. No hubo movidilla con esto esta semana, no sé qué ha pasado realmente. ¿Alguien sabe algo? Ibai, que estabas ahí un poco... No tengo nada que ver. Me borré Twitter, no sé qué ha pasado, decidme qué ha pasado. Bueno. No te preocupes que te enterarás pronto, Paula. Si de algo te enterarás con esta gente es de vale. Todas las cosillas de Twitter y de todo. Vale. Spurs, vamos con la 11, con la 12. ¿Qué nos tienes que contar? Nada. No me deja el staff, te lo prometo. ¿Cómo es que no es te deja? ¿Cómo? Un poquito, que todos han dicho un nombre. Hoy draft y yo mañana anuncio mi 11, tú no te preocupes, pero mañana. Mínimamente, hombre. ¿En directo en tu canal a lo mejor? En directo a las 6:30 de la tarde, mañana anunciamos... ¡Gerard! ¿Pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Mi 11, 6:30, canal de Spursito, Twitch. En traje. En traje. Adri. Yo lo he dicho antes, pero que hable un poquito también Miki, el entrenador, y que nos cuente un poquito de la 11 y la 12. Bueno, nosotros tenemos una 11 que es como Piqué, campeona de Europa y campeona del mundo. Wow. Ha sido bota de bronce y tiene 22 años. ¿Cómo? Que es Irene, ¿vale? Y luego tenemos a Willy, que históricamente ha pasado por grandes equipos como Español, Barça, Ajax, Betis. Y bueno, aparte compagina esto con la medicina, que al final es algo increíble. Y estamos muy contentos con ellas dos, como ha comentado Adri antes. Fichajazos. Bueno, pues fichajazos
todos y todas han hecho sus super fichajes, pero gente, nosotros vamos a proceder a hacer también los nuestros, porque ¿qué sería esto si no fuese por las más de 200 jugadoras que están aquí esperando? Sí, veo, escucho aplausos tímidos. Adelante, hombre, que escucha ahí tímidos. Sí, dale. Que están aquí esperando a saber cuál va a ser su destino. ¿Qué pasará hoy con ellas? ¿Tendrán equipo o no tendrán equipo? Vamos a hablar con las auténticas protagonistas y para ello, Laura Vizcaíno está con ellas. Vamos a ver qué nos cuentan. Sara Ismael y Ariadna Saez, ex compañeras de equipo y ahora compañeras de draft. ¿Cómo estáis? Bueno, ahora estamos, yo creo que hablo por todas, un poco nerviosas, la verdad, aunque súper ilusionadas de estar aquí y con muchas ganas de ver lo que se viene. Contadnos un poquito en qué equipos habéis jugado. Actualmente yo estoy jugando en el Zaragoza, he jugado en las inferiores del Español, he llegado a debutar en primera división también con el Español, he fichado por el Barça, el cual he podido estar al primer equipo también, gracias a Lluís Cortés, que me llevó en convocatoria de Champions, y he ido a entrenar a las inferiores también, sub-16, con la selección española, y actualmente estoy con la absoluta de Egipto. Hay nivel, chicos. Y tú cuéntanos, ¿dónde has jugado, Ariadna? Pues empecé en mi club de barrio, pasé por el San Gabriel, estuve en el Español con Sara Ismael también y pasé por el Levante Las Planas, el año pasado estuve jugando en Italia y este año estoy en el Castellón. Se confía en entrar, ¿no? He visto que os hacíais gestos con Gref. Bueno, estaba diciendo que me coja. ¿Cómo? Pero bueno, tengo nervios como todo el mundo y a ver qué. Bueno, seguro que va muy bien. Mucha suerte, chicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Gracias a las chicas. Sentir esos nervios, pero se les pasará en un segundito. No sin antes recordaros que podéis seguir toda la Queens League o ISO en sus redes sociales, que van a ser Queens League en Twitter, Instagram y TikTok. Y en Twitch y YouTube, pues la conocidísima Queens League va a ser el mismo canal. Así que ya sabéis de sobra dónde encontrarnos. Chicos, chicas, vamos allá al meollo, ¿no? Os vamos a explicar ya. Os voy a recordar cómo va a ir esto, porque, bueno, va a ser exactamente igual que lo que hicimos en diciembre con la Queens, pero lo voy a recordar o lo voy a decir para si alguien no estaba, no lo sabía, no prestó atención. En el centro, no sé si lo veréis ahí desde casa, tenemos pues un bombito con diferentes bolas y haremos pues el típico sorteo de toda la vida, ¿vale? Una presidenta o delegada o staff o el mismo presidente, quien quiera por equipo, se levanta y coge una de las bolas del centro. No la abre, ¿vale? Esto está, por favor, hacemos así, todas con la cabeza, sí, no la abre. Coge la bola, se la lleva a su sitio y después la abrimos. Esas bolas contienen un número del 1 al 12 y ese va a ser el orden de salida, básicamente. Quien tenga el número 1 escogerá primero y así hasta el 12. Una vez lleguemos al 12, el 12 volverá a escoger en la siguiente ronda y bajaremos hasta el 1. En la siguiente, el 1 volverá y así iremos haciendo el sorteito, gente. ¿Ha quedado claro esto todo? ¿Sí? Vale, voy a explicar más cositas. La primera ronda va a ser especial. La primera ronda, escoged muy bien a quien queráis, porque esa persona va a venir, le vais a dar la camiseta del equipo, fotito reglamentaria de fichaje, y ya se irán sentando por aquí. Las siguientes rondas las vamos a amenizar más, van a ser más rápidas, 30 segundos para escoger. Esto está muy claro, ¿no? 30 segundos para todo el mundo. No me vengáis de, no, espera un segundo, no, no. Si los 30 segundos pasan, se acabó tu turno. Lo recogerás al final de todo. O sea, tendrás que esperar todos los turnos de que acaben las 10 rondas para poder escoger el turno que has perdido. ¿Esto queda claro? Que lo digo por aquí, ¿eh? Sí, sí, no, no miréis hacia donde no. Bebe agua. Vale, chicas, pero antes ya de irnos a por las bolas, yo creo que es momento, pues, de ver las equipaciones. ¿Qué os parece? ¿Tenéis ganas? ¿Sí? Yo las he visto y son súper chulas, me encantan. Empezamos, venga, vamos a hacer otra vez para allá. Cris,
Luego te mojarás y dirás cuál es tu favorita. ¿Pero tú qué quieres? ¿Que me curtan aquí? O sea, no puedo. Ya, no ya puedo. Que tienes que ser valiente. ¡Que viva el fútbol y viva la Queens League 8! Es la nuestra. El corazón de Chris es mío, amiga. Uy, uy, aquí va a haber. Magichi, que me buscas la ruina. Que me buscas la ruina. Toma, Rivers, ¿has escuchado eso? Vamos con Adri. Que tenemos nuestras bromillas. Vamos con Adri, que vamos a desvelar ya esas camisetas que nos las ha patrocinado Oisho. La camiseta más humilde. La camiseta del equipo del pueblo. La camiseta de TikTok. En un momento la ha hecho él. ¡Tachan! Está muy guapa. Futuro campeón, ahí está, enhorabuena. Ahí hablamos la en tenemos. El campo, hablamos en el campo nosotros. Sí, no. Vamos a seguir con Spurs y ese rayito, a ver qué camisetas habéis preparado. No será amarilla, ¿no? Bueno, id contándonos también, chicos, de por qué, del diseño, id contándonos un poquito de la camiseta. Bueno. La camiseta de las villanas será esta. No sé si se ve bien. El rayo está directamente en la camiseta, ahí está, y combina este amarillo con el anaranjado también. Vale, siguiente, por favor. Preciosa. Ir con Ibai ya, que si no se enfada, rápido. Picharle, Adri, picharle. Que no te ha dado tiempo a decir, no sé si querías comentar algo rápidamente. No, al final, que bueno, el azulito también, que este es un azul muy, muy bonito. Y nada, nosotros hablamos en el campo, la camiseta, si no es de las mejores, no pasa nada. Bueno, pero eso no. Gracias, Cristinini, me estás dando mucha bola, mucha bola. Vamos con Paulita, con las gigantas, a ver esa camiseta. Esta es la camiseta de gigantas. ¿Cómo? No. Personalmente me encanta. Y creo que es la mejor de todas, la verdad, por lo que he visto, ¿eh? Que también el detallito, fijaos también en casa del escudito, que cambia, obviamente. Gigantes del suyo, claro, gigantas del suyo. Detallito muy bonito. Sigamos por ahí con Pío. Bueno, nosotros seguimos un poco con la línea, pero esta es la nueva. Pensamos que está súper bonita, elegida por toda la comunidad Pío, o sea que esperamos que tenga éxito. Seguro que sí, que lo tendrá. Muy elegante, muy elegante. Porcinas. Ahora sí que se viene lo mejor. Ay, ay, ay. Bueno, veremos. A ver cuál es la. No sé si estoy sacando la tuya, Ibai. Mira, la mía. Rosita. Dios. Yes. Guapa. Full rosita, las porcinas. Full rosita. Ibai y yo estuvimos de acuerdo cuando nos presentaron las opciones. Y la verdad es que, ¿qué has dicho, Ibai, de lo del logo? Bueno, que falta plastificarlo. Nos lo han hecho mal, pero bueno, como no somos los campeones, cuando tengan tiempo. No, pero está muy chula. Aparte ha combinado rosita así como más clarito y más oscuro, o sea que muy chula. Bueno, lo han hecho así un poco a revés, pero lo arreglarán. No te preocupes, no te me pongas esa cara, Ibai. Lo arreglarán en un momentillo. Dario, Noé. A ver. Gusta. Nosotros hemos mantenido el negro y el doradito. El doradito, la verdad que no está mal, ¿no? Que sepáis que cuando pasábamos por aquí antes de empezar todo el draft y tal, la gente decía, muy DJ Mario, la camiseta muy DJ. ¿Pero por qué? Pues no, pues yo quería que dijeran muy no, claro, la camiseta. Claro, imponte, mujer, imponte. Es preciosa. No, la verdad que tenemos los mismos gustos, así que sí. Somos muy de negro, los dos. Muy bonito, muy bonito. Muy bonita. Sí, señor. Magichi. Pues yo la verdad que muy agradecida porque me han dado la opción de poder decidir los colores. Completamente tú. Sí, me representa completamente, sí. Además estoy súper orgullosa, el color no puede ser más bonito y el escudo brillante, por favor, hermoso. Estoy enamorada de esta camiseta y de mi equipo, desde luego. Ese sí está plastificado, ¿no? Brillante. Sí, mira qué brillo, hasta el escudo. Se lo merece. Este color. Bonita es, desde luego, aniquiladora, Sespe. Bueno, veo que algunos están diciendo, algunos son de mis colores encima. No, pero veo que la gente dice que han tenido oportunidad de escoger y elegir colores y demás. Bueno, a mí me presentaron varias opciones, esta me pareció una de las más chulas, y me han puesto el 9 y todo. Me gusta un montón porque tiene ahí el escudo con brillitos, no sé, unos detalles muy chulos, la verdad. O sea que me mola un montón. Siguiendo un poco la línea de aniquiladores, también con esas rayas. Sí, me gusta. Curitas. Bueno, nosotros estamos contentísimas también con la camiseta. Bueno. Chula. La que esperamos conseguir muchísimas cosas. Y también lo mismo, hemos seguido la misma línea de los colores con los chicos, el rosa y el negro, y sobre todo el rosa un poco más destacado, que es un poco el color de la mujer. Así que muy contentas con la camiseta, chulísima, con more. Pues sí. Ahí la tenemos también, la de punitas.
siguiendo un poco el lore de su equipo, en este caso el masculino, ¿qué tal? Bien, mejor que la anterior vez. Hay expectación. Hemos cogido lo que era nuestro y el pulsito nos arrebató. No creo. Son nuestros colores. No. Son iguales. Son iguales. Una patada naranja. Son iguales. Culo naranja. No puedes enseñar la tuya que la veamos. No sabíamos que se parecía tanto, genial. Pero tenemos el rayo y el rayo B. Bueno. El público se aplaude. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. Veremos. Les domo. Pero cuando jueguen Cristina, hay segunda, ¿no? Yo me imagino que sí, uno con la camiseta al revés. Me confirma el presi que va a haber segunda. No vale, sé yo quién se va a tener que poner la equipación segunda, porque aquí veo un poco lucha. Rayo B. Y el rayo B. Hombre, quedamos por encima de ellos en la liga, quiero decir. Si tiene que haber un B, será el tuyo. Sí. Bueno. Es que somos muy malos nosotros, Javi. Entiendo que te guste porque has jugado en mi equipo, o sea, es normal. Uy, ¿verdad? Oye, chicos. ¿Otra? Calma. Muy guapa, rayo B. Uy. Hay piqué, ¿eh? Bautizó. Como se haga viral en TikTok ya, rayo B. Sí, yo creo que hay TikTok seguro. Está viralizado ya Spurs. Sí. Está rayo B. Va a enganchar. Bueno, troncas, por favor, vamos a enseñar la camiseta de Violeta. Yo estoy segurísima que es la mejor. Todo el mundo ha dicho la mejor, pero no. Humildad. Ahí la tenemos. Estoy segurísima que es la mejor. Creo que nos identifica totalmente, porque es como la corteza de unos troncos por dentro. Tal cual, está muy personalizada. Me encanta también como el brillo. También hemos cambiado por las troncas. Fútbol Club. A mí me encanta, es preciosa, todos los detalles. Seguimos manteniendo el color mint que teníamos con los chicos y me parece súper original, muy personalizada. Es que y no muy sabe mucho ahí, ¿no? En la pantalla, pero tiene aquí como... Es como una corteza de un árbol. Sí, un poquito, sí, se aprecia algo. De manzana. Te quiero preguntar, hablando de originalidad, de Violeta, Perchita, fuiste uno de los más originales en el draft de la Kings, también diciendo que bueno que sus jugadores pues iban a tener que cuidar de un arbolito, planta. No quiero preguntar cómo acabaron. Violeta, ¿tienes pensado hacer algo parecido? Lo tengo. ¿Se puede decir ya lo quieres? ¡Ay! ¡Qué cosita! ¡Cuéntanos! Bueno, pues nosotros seguimos con la misma filosofía en el equipo. Somos los troncos, somos las troncas, entonces pues la maceta es un tronco, como un tocón, y dentro pues lo que he puesto ha sido una rosa, porque tenemos pensado un poco, árboles florales, es una rosa eterna, porque para nosotras van a ser nuestras eternas tronquitas, y entonces representa... ¡Qué bonito! Eternamente van a ser tronquitas la que entre para siempre. No cogéis mucho cariño al árbol ese, no le cogéis cariño. Tres meses. ¡Qué bonito! Gref, no sé si también tendrás flores, lo que sí que tienes que tener es camiseta. Tenemos camiseta de la Saiyans, hemos conservado nuestro blanco y azul y le hemos metido un toque alocado de formas. Y esta es la camiseta. Arriesgada. Muy alocada, chicos, muy alocada. Sí, alocada, sí. Ahí está. Arriesgo. Pues ahí la tenemos. La duodécima equipación. Cristina, ¿me puedo preguntar a las chicas si les gusta la mía? Puedes hacer lo que quieras, por supuesto. ¿Te gusta o no? Tímidas. Están tímidas. Mario, ahora vemos. Están tímidas. ¿Alguien más quiere preguntar sobre la suya? Sí, ahora ya Aria está menos tímida. Claro. A ver, sí, yo quiero enseñar la mía. A ver. Chicas. ¿Os gusta ¿Oye? Rosita? No. Bueno. Bueno. Lastimosamente, no podremos tener a todas las tímidas. Vaya, sí, estás enseñándola. ¿Os gusta? Sí, ¿no? Bueno. Pues no para. Esto puede ser. Volvió la tímida. Bueno, yo creo que ya sí. Tenemos que concentrarnos. Tenemos que ponernos ya al lío porque... Preparad. Quien vaya a salir a por la bola, que se prepare porque voy a dar una cuenta atrás. Por favor, si vais a correr, pero no sé lo que vais a hacer. Si vais a correr o lo que sea, tener cuidado con los cables, las televisiones y tal, que no queremos tener aquí un destrozo, aunque está todo a riesgo. Pero bueno, por si acaso, que valen mucho los televisores de este sitio. Chicas,
Prepárense. Una bola por equipo y no se abre, ¿vale? Hasta que nos sentemos. En 3, 2, 1. ¡Por la bola! Ahí teníamos a los dos más rezagados, Adri, Gref, Adri, que se han estado intercambiando las bolas. No sé si para bien o para mal, ya lo veremos. Pues vamos a empezar a abrir números. ¿Qué os parece si empezamos ahora por aquí? Venga, Gref, vas a ser el primero. Vamos, chicos, venga un poquito. Os recuerdo, un segundito, Gref, os recuerdo en casa, sobre todo, las bolas tienen el número del 1 al 12, eso va a determinar el orden del sorteo. El 1, evidentemente, escoge primero, así hasta el 12. Un poquito más de y suerte. Y luego la siguiente empieza el 12 hasta el 1. Esto es como una. Sí, a Mario. No a ti, Gref. Adelante, Gref. Un poquito más de suerte que en el draft de la Kings, que salimos octavos, ¿no? Sí. Cachis. Séptimos. ¡Ay! Muy bien, segundos, troncas. Gracias, Adri. A ver la que tienes tú, porque me la has cambiado. El 4, ¿no? El 4. ¿Puedo abrir yo esta? Venga, que abra Adri, porque se la han intercambiado. Ha habido ahí un baile de... El más humilde, seguro. Y el campeón de la Kingsley, por cierto. Me debería tocar el número 1, pero no va a ser esa suerte. ¿No? No. Ojo, no. ¿Eh? Ojo. He tenido mejor suerte que la King, que me tocó la 10. ¡Oh! ¡Humildad! Sigue siendo humilde. Vamos a ir haciendo ping-pong. Troncas, luego rayo. Y así seguimos. Pues vamos los últimos, tú. Se viene. A ver si la suerte nos acompaña. Ay. Música de tensión, tambores. Más tensión, un poquito más. ¡Suba los tambores! ¿Qué? ¡Oh! ¡6! ¡Me sirve! Bueno. La mitad. El 6 de fichero. La mitad está bien. El rayito. Ah. En teoría. Uy. Bueno. El rayo A. Lo abre enfadado. El rayo A. Cambió la cara. Su posición en liga. Su posición en liga. Rayo B. Buyer Team. Vamos allá. Ya es mejor que la de Javichu. No creo, ¿no? Se viene. Es imposible. ¿Hay risa? Sí. 4. ¿4? Está bien. Gigantas, Paula. Le pega el uno a Gigantes. Gigantas, campeón. Lluís Alesina. ¿Lluís Alesina? Sí. Uy. Ahí. ¡Wow! Al revés, pero el 3 al fin y al cabo. Oye, hay uno que lo has celebrado arriba. Oye, ¿pero quién está arriba de Gigantes tú? Oye, sí, hay alguien de Gigantes. ¿Quién hay de Gigantes? Ha dicho, vamos, coño. No sé, se ha quedado ahora tímido, tímida, ¿eh? Que no pasa nada. Hay un gigante en la grabadito navarro. Curitas, vamos a ver qué ha tocado para el equipo del Kun Agüero. 10. Uno menos que los chicos. Se enfadan un poco, se enfadan un poquito. Seguimos por aquí, Pío Pío. A ver si nos trae suerte. Si nos trae suerte, Lopo, sopla. Anulo Mufa. Ojo la suerte. A ver. Hostia, al revés. Bueno, 7. Bueno, no está mal. Ni bien ni mal regular. Aniquiladoras. Espe, ¿qué número te ha tocado? 9. ¡Ay! ¡Uy! Aniquiladoras. Abre el draft en el día de hoy pensando ya esa jugadora porque os va a tocar dentro de nada.
¡Qué casualidad! ¡Vámonos por aquí, por Cinitas! ¡Qué casualidad! Nos vamos a México. Bueno, ya se sabe, Mario. Bueno. Por favor, que no sea 11, por favor. A ver, enséñamelo primero. Te lo enseño a ti primero. ¿Dos, uno? ¿Quieres ver tú primero? A ver. Madre de Dios. Ay. No quiero ir con todas las que están aquí. ¡No! Bueno. Gemita, ¿qué hiciste? Mayichi. 9 fallas, venga. 1K, vamos a ver. Menos mal que no he elegido. Nos queda ya poquito. Casi lo veo. 9. Lo podemos abrir ya porque ya solo queda uno. La verdad es que siendo sincera no he hecho la cuenta, pero solo queda uno. Es el 6 y aquí. Calma. Y ahí tenemos el 5. Bien, vale. Bien, buen número. Pues ese va a ser el orden, así que el número 1, chicas. Gigantas, yo creo que ya os tenéis que preparar cuando me den el pistoletazo de salida ya. Salimos. Os recuerdo también a quien ha tenido el 12, que no recuerdo ahora quién ha sido. Rayo, por ahí. Acordaos de pensar dos vuestra ronda y luego la siguiente ronda la empezáis vosotros, ¿vale? Que no os pille ahí embolado. Os recuerdo también, la primera ronda es especial. Vendrán las jugadoras, se harán fotito pues con la presi, con la camiseta y se irán sentando pues cada una en el suyo, y el resto de rondas serán más ágiles, serán 30 segunditos por ronda. Por favor, no quiero ningún tipo de cosa rara, ¿eh? Son 30 segundos y ya está. Así que nada de truquitos y cosas que me hiciste en la Kings. Ya no más. Pues sin ir más lejos, este, todo tuyo. El número 1, aniquiladora. Juiz. Muy bien, pues la verdad que por haber escogido el número 1 en este caso, por suerte, vamos a cambiar un poco la estrategia que teníamos desde el primer momento, porque todo mi staff y yo tenemos un presentimiento de que debemos hacer este fichaje. Así que sin más dilación, número para asegurarme un momento. Voy a decir, espera. Con el número 1, vamos a hacerlo así bien. Con el número 1. Número 1 del draft. Este. De aniquiladoras, escoge a... Dorsal 045, Sara Ismael. Ahí tenemos la primera escogida. Esta. Sara Ismael, para aniquiladoras. Confianza plena en ti. Eres una máquina. Esto es chulo. Fotito de rigor con la presi. Estamos. Gracias. Bienvenida. ¿Lo das? Toma, una M. Y vamos ya con el número 2, que si no recuerdo mal ha sido The Gref Science. Así que con el número 2 del draft, el equipo de Science Gref escoge a... Esto es un clip histórico. Cuando pase la Queens, nos quedamos con el dorsal número 181, medio, Mónica Brañas. La primera elección de Science, Mónica. ¿Foto? ¿Allí? ¿Fotito? Ponte medio. Ponte medio. Fotito con el staff, con el presi, sonrisas. En la segunda elección nos vamos con la tercera, porque con el número 3, Paula Gonu, Gigantas, escoge. Queremos en Gigantas con el dorsal número 4 a Ana Lucía Tan, portera. Ana Lucía, en la portería. Vente para aquí. ¿Qué tal, oficina? Bueno, la foto. Elegimos ya. Calma, te lo doy.
Primera rondita. Ahí están los saluditos de rigor y nosotros que nos vamos ya con el cuarto equipo, los hermanos Buller. Arriba, arriba. Esa es. Con el número 4 del draft, X Buller Team elige a... Número 59, Alex Giro. Alex Giro. Primera jugadora del X Buller Team. Esa equipación que tanto ha dado que hablar. Veremos a ver qué pasa luego en los partidos oficiales. Móstoles, Noé. Dorsal 29, Laura Vilaseca. Con el número 5, el equipo de Móstoles escoge a Laura, que va a ser su primera jugadora. Pues ya empiezan a dar las primeras camisetas a las jugadoras y nosotros que nos vamos con el siguiente. Con el número 5, si no me equivoco, es 6, ya. Con el número 6, ¿quién lo tenía, el número 6? Troncas, Violeta, con el número 6. No está aquí, el draft. No está aquí, de cuerpo presente. Pero estará, sí, sí, estará, vendrá. Y es el dorsal 236, Yolanda Bonín. Pues ahí tenemos Yolanda y algunas jugadoras que no han podido venir. Siguen siendo elegibles, obviamente, pero bueno, las muchachas que tenían también sus causas, por supuesto, justificadas y no han podido venir en el día de hoy, no nos han podido acompañar presencialmente en el draft, pero son elegibles, estarán jugando sin problema el sábado 6 cuando empecemos. Así que nos vamos ahora sí con el 7. Pío. 30. Con el número 7 del draft. El 7. El equipo de Pío elige a... 38, Nuria González. Nuria, que se levante y venga para aquí, para este césped del Cupra Arena, que va a ser la primera jugadora del equipo de Rivers. Vamos a ir con el barrio número 8, si no recuerdo mal, con el número 8 del draft. El barrio escoge a... Nos hace mucha ilusión anunciar a Paula Núñez, dorsal 206. Aplausos para Paula, que sonríe. Ahí se van sentando ya también las jugadoras y nosotros que vamos con el siguiente, con el número 9. 1K Mayichi, la presidenta, escoge a... El dorsal 249, Miriam Jiménez. Bienvenido. Gritos, aplausos para Miriam, que se va al equipo de Mayichi a 1K. Bienvenida. Brazos. Sí, tengo el honor. La camiseta que te la dejas. Esto es para ti. Vamos con el siguiente, con el número 10.
Cunitas. Escogen a... Nosotras estamos muy contentas porque es nuestra jugadora uno que tenemos en la lista y es con el número 99, Blanca Cross. Y la pasamos una samarreta. Samarreta para Blanca. Bienvenidísima. Bienvenida, tía. Ya, ya. Sí, es verdad, por eso. A disfrutar. Con ese número 11 que no quería Gemita, pero lo va a tener que coger quiera o no quiera. Vamos con porcinos. Y Gemita escoge a porcinas. Gemita, arriba. Claro, estoy claro, arriba, estoy hombre. Arriba. Bueno, vamos a anunciar a nuestra primera jugadora de porcinas. Escogen a... ¿Lo tenemos claro? Escogemos a dorsal 230, Sara Roncero. Se acerca Gemita a buscar a Sara. Primera jugadora de porcinas. Te está esperando la presidenta. En el centro que Gemita, de hecho, yo me hago la foto, pero bien, a lo grande. Espérate que me he dejado esto de hacer la foto. Espera, ¿te pones conmigo en la foto, Ibai? ¿Una foto? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Dónde bien. Es la foto? Que no, no, bien, no estás vamos, mirando. Bien, bien, vamos perfecto. Donde tú quieras, Gemita. ¿Qué estamos haciendo? Donde tú quieras. Esto es un show. Esto es un show. Aquí la foto. Donde tú quieras, Gemita. ¿Ahí la foto? Aquí mismo. ¿Dónde está? ¿El cámara? Grande, crack, ahí va. Bienvenida. Bien, 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 Sara. Vamos bien, vamos bien. Sara. Y con el último, pero no menos importante, ese rayito. ¿Cómo estás, Spurs? Sí, con el número 12. Dorsal... Rayo, escoge a... Ah, perdón. Vuélvela a decir para el TikTok. Claro, para el TikTok. Con el número 12, Spurs, con su rayito, escoge a... Dorsal 77, Ana Hernández. Ya me mandan y todo lo que tengo que decir. Madre mía, lo que me... para lo que he quedado, gente. Para lo que quedaba. Ahí va la primera jugadora para el rayito. Bienvenida. Pues con esta elección cerramos la primera ronda del draft de la Queens League y me gustaría pedirle a las jugadoras que han sido escogidas en esa primera ronda que se pongan sus camisetas, que ya veo que algunas ya se la han puesto, otras no. Por favor, poneros vuestras camisetas. Si tenéis que salir un segundito, lo que sea, os damos todo el permiso del mundo porque me gustaría hacer una foto histórica aquí delante en el Cupra Arena de la primera ronda de escogidas de este draft de la Queens League Oisho. Así que, chicas, id poniéndoos en medio como queráis, como gustéis. Las 12 primeras. Ahí las vemos ya con sus equipaciones, con esta liga femenina, esas 12 primeras, esta ronda concluido ya. Y quedaos bien con sus caras porque las vamos a ver mucho y muy pronto. El 6 de mayo empieza el sábado. La Queens League Oisho. Que os recuerdo que la podéis ver en los canales de la Kings League, tanto en Twitch como en YouTube. Y seguir esta liga femenina en las redes sociales de la Queens League. Muchísimas gracias, chicas, por esta foto mágica. Os voy a pedir, por favor, que os sentéis porque seguimos con la ronda 2. Os recuerdo, estas son rondas rápidas, relámpago. Así que, por favor, que ninguna presidenta, ningún presidente se me duerma porque ya sabéis que si no escogen los 30 segundos,
no puedes coger más hasta el final. Empezamos con el número 12, ahora vamos a ir del 12 al 1. Spurs. ¿Ya? Cuando tú quieras. 30 segundos. Empiezan ya. Dorsal 7, Roberta Ana Archival. Espero que el 11 esté preparado, porcinas. 30 segundos que empiezan a contar desde ya. ¿Te gusta? Está guay. 228, Chimel Blatt. Cunitas, con el número 10. Vuestros 30 segundos empiezan. Vale, nuestra siguiente jugadora es 152, Julia Cerdán. Las siguientes van a ser las chicas de 1K con sus 30 segundos. ¿Claro? Tic-tac. 173, María Farreras. Seguimos con el barrio. Como siempre, Adri, 30 segundos. 129, Andrea Luna. Rivers, con Pío, tu turno, 30 segundos. Voy. Carla Autero, con el dorsal. Con el 100. Con el número 100. Carla Autero. Carla. Siguen las troncas. Tiempo, Violeta. Dorsal 70, Antonella Romolerous. Antonella con el 70 para troncas. Vamos con Móstoles. Tiempo. 117, Jessica García. Lo tienes muy claro. Vamos, Jessica. Los hermanísimos, X-Buyer, vuestro tiempo empieza ya. Pues con el número 39, Fátima, Fátima Fabra, correcto. Con el 39, Fátima. Aquí, rápido, aquí ahora que hay muy fuerte. Muy buenas. Y le sigue el turno de Gigantas con Paula, tiempo. Con el dorsal 176, Martina Rojo. Martina, que se une a las grandes, a las gigantes. Seguimos con Gref. Gref, hazlo como a ti te gusta. En plan, con expectación. Música. Y voy a anunciar. Esa es. Nuestro segundo pick. Dorsal número 92, defensa, Leticia Méndez. ¿Con quién tenía el número uno, aniquiladoras? Espe, hazlo también a ti como a ti te gusta. Ven, un poco de hype.
nuestro segundo pick para aniquiladoras con el dorsal número 15, portera Ariadna Sáez. Y yo no me dormiría mucho, Espe, porque te recuerdo que la tercera ronda la empezáis vosotras. Así que, cuando me diga el maestro, música. Corre el tiempo, Espe. Dorsal 103, Gema Fernández. No sé si será familiar, la hermana o amiga de Gema, pero está muy contenta. Que se vaya preparando Tigres, porque sigue Saya. Bueno, ahora lo va a decir nuestra mister. Todo tuyo. Número 54, Aroney González. Paula tenga ya su pick preparado porque Gigantas, es tu turno. En el dorsal número 61, Andrea López. Me gusta, lo tienen preparadito. Se nota que han trabajado el equipo. Ahora ya estamos bien. Nos vamos con los Buller. Oye, os estoy metiendo mucha caña con lo del tiempo. Es que me estaba sorprendiendo mucho que están todos como, ya, este, el otro. Es culpa mía, os estoy dando mucha caña con lo del tiempo, ¿no? No, no, tranquilo. Está solo Alex y Uribe. Os podéis relajar, decirlo tranquilamente. Venga, Eric, dilo tú. Vamos con dorsal número 65, Martina Jubil. Ahí está Martina, para los hermanísimos. Nos vamos con Móstoles, Noé, de relax. Ya habéis visto que no es para tanto esto, ¿no? O sea, son 30 segundos, quedan para mucho. Dorsal 95, Dunia Jiménez. Te toca con las troncas, ¿lo tienes preparado? Sí, lo tengo. Dorsal 86, Coral Martínez. La siguiente en la lista, Rivers, con Pío. ¿Lo tenemos claro, el pick? Uy. Sí, sí. Está. ¿Sí? ¿Sí? Pide para... Es que no la escuchamos bien. Hola, ¿me escucho? ¿Me escuchan? Ahora sí. Con el número 201, Ona Aldea Las... 201. He visto un microinfarto por ahí. Ya está, todo tranquilo. Escucha, ese es la... Seguimos. Con el equipo más humilde. ¿El barrio lo tenéis listo? Lo tenemos claro. Dorsal 226, Sarai Lucha.
Las siguientes, las que tengo justo a mi izquierda, 1K, chicas. Cuando queráis. ¿Se lo digo ya? Venga, va. 209, Paula Navas. Y mientras se saludan y se abrazan, vamos a ir con cunitas. Os toca. Vale, nuestra próxima jugadora con el número 21, portera Mireia Nagel. Volvemos otra vez con Gemita y esas porcinas. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Qué hacemos? Uy, no lo tienen claro. 21, puede que ser 21, ¿eh? Han dicho creo que 21. Da igual, Marta. ¿100%? Venga, va. ¿Me pasáis una camiseta, por fin? Cuando quieras, Gemita, el tiempo corre 10 segundos. Vale, voy a ello. Nuestro tercer... 8, 7. ¿Qué? 6. 5. 32, Marta Roldán. Espérate que se ve. Papá. Uy, uy, Gemita, uy, Gemita. Uy, que tenemos casi, casi la primera penalización. ¿Te quieres ayudar, Cristina, por fin? Yo he contado solo. Mi trabajo es contar. Vamos con Rayito, a ver si lo tienen más claro. Sí. 136, Laura Marcet. No está aquí, pero... Ya lo comentábamos antes. 115, Irina Gudó. A ver. Son dos. Pero, a ver, vamos a ver. Gerard, una tarjeta amarilla o algo, ¿esto qué es? O sea, un momento. A ver, calma, ya sé que tienes ganas de escoger Spurs, pero espérate, un poquito de hype, ya sabes cómo va esto, en Twitch, ya es que un poco más me hacéis la lista ya entera de todo el equipo. Vamos a ir por partes. Dinos primero la que has escogido esta ronda y luego ya veremos la siguiente. Venga. Repíteme pues, el nombre. Vuelve ahora Irina, ¿no? Irina Gudó y... Espérate. 115, espérate, Irina Gudó. Espérate. Cerramos esta ronda, un aplauso, bravo. Gracias, número 3, perfecto. Se van haciendo ya los equipitos, quería un poco de pausa, también veros las caras, ver cómo va, si estáis contentas, si no, si os han quitado muchas jugadoras. Es que veo muchas caras de concentración, o sea... Es que está todo el mundo con una concentración. O sea, quiero que les... No, 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 Gemita, sienta. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Hombre, de verdad, ¿vais a ser peor que ellos? A ver, os quería preguntar, pero es que me sabe mal molestarles. Os voy a dar esta ronda para que sigáis y luego vamos a hablar un poquito, ¿os parece? Que es que no os quería interrumpir, que las veo, que no veas. ¡Ahora sí! Pues todo esto ha sido para molestarle, la verdad. Hola. 136, Laura Marcet. Ahí está, ahora sí, empezamos. Esa ronda 4. Como ya hemos dicho, hay algunas jugadoras pues, que por diversos motivos no han podido venir, así que no os preocupéis que son elegibles igual y las veremos también jugar aquí en este Cupra Arena muy prontito. Vamos con las siguientes, número 11 porcinas, ahora sí. Me has molado. Te toca. Número 46, Alicia Hernández. Con el que hemos tenido que pillar la foto. Las fotos haremos... Sí, me pasa encima. Pero claro, hemos tenido que pillarlas de... Bienvenida. Vamos a ir con cunitas, que son las siguientes. Vale, nuestra próxima jugadora es número 53, Andrea Martínez. Ahora sí, vamos con 1K.
La dorsal 192, Nuria Mayada. 192. Vale. Sí, pasa por aquí, pasa por aquí. ¡Bienvenida! Esto es para ti. Muchísima alegría del equipo de 1K. Vamos con el barrio, a ver si disfrutan de la misma. 30 segundos. Me sorprende mucho que no haya sido escogida todavía, así que la que va a defender la portería del barrio va a ser la dorsal 9, Andrea Santalaura. Ahí la tenemos, la portera. Grandes aplausos para ella. Vamos a ver a quién escoge Rivers con Pío. Tu turno. Hola, hola. ¿Te escucha alto y claro? Con el número 149, Mar Serracanta Roca. Que no, no está. No está, no está, no está. 149, Mar, que no me está. Informan que no está presencialmente, pero estará. No os preocupéis. Troncas. Con el dorsal 102, Eisbis Maribel Medina. Ya se van formando esos equipos. Vamos a ver a quién escoge Móstoles. Noé, tu turno. Dorsal 57, Alba Pumares. Que les toca escoger. Tic-tac. Pues con el dorsal número 200, Nuria Job. Pues nos vamos con las gigantas a ver qué deciden en esta ronda 4, Paula. A ver si llegas. Con el dorsal 97, Estela Delgado. El 97 con Estela para las gigantas. A ver si nos sorprende Paula con un himno nuevo para su equipo, ¿no? Ya veremos. Vamos a seguir con Digref y Science. Tic tac. Bueno, esta jugadora la va a decir Ana. Quedamos sin tiempo, Ana, por favor. Nos quedamos sin tiempo, nos quedamos. Dilo tú, Víctor. 20 segundos. La número 47, Adriana Ruiz. También gritos de júbilo se escuchan aquí del Cupra. Y volvemos. ¿A quién tenía el número uno en el sorteo? Aniquiladora, Espe, tu turno. Con el dorsal 225, 225. Susana López. Susana López, que va a cerrar esta cuarta ronda. Sí, es la idea. Bienvenida, máquina. ¿En serio? Nada, estamos destinados. Vale, perdón, perdón, voy. Y quería charlar un poco con ellas, pero bueno, es para la ronda 5, dorsal, ¿no? Se lo voy a contar, súper. Espérate, espérate, entonces, porque quería charlar, pero yo creo que lo podemos hacer en... Esto lo estoy preguntando ya en la ronda 5, ¿no? Claro, qué claro. Feliz soy. Claro, espera, espérate. Me espero, yo me espero. Claro, les digo, preparad el de la ronda y luego la otra, así que... Espe, tú prepara porque en cualquier momento te puedo decir ya y eso... Vale, yo estoy aquí súper preparado. Dorsal... Un momento, que se me ha olvidado. 231, Silvia Ferrer. Silvia, que abre esta ronda 5 para aniquiladoras. Espero que Gref con Science tenga ya la suya. 30 segundos, cuando quieras. Esperamos al final. Esperamos al final.
¿Al final de qué? Al los... último segundo, por darle un poquito. Pues 30 segundos, pim pam. Pues vamos por 20. Nos quedamos sin pique. No. De tiempo. 132, delantera, Gabriela Morales. Recogida de cable por parte de Gref, porque ha dicho el nombre bastante prontito. 15 segundos quedaban todavía, le han sobrado 11. Aunque peores recogidas se han visto. Vamos a ir con Gigantas de nuevo. Y Paula, ¿qué tal? Cuéntanos. Con el dorsal 207, Paula Úbeda. Ahí está, Paulita. Gracias. De tocaya a tocaya. Los Buyer Team, vuestro turno. Con el dorsal número 50, Abril del Toro. Se prepara ya Móstoles, que sabe que es su turno. Noé, 30 segunditos para ti también. Dorsal 190, ¿cómo era? Nicole Rubio. Nicole. Ahí está. Ah, me cuesta encontrarlas. Me cuesta encontrarlas. Ahí está, Nicole. Vamos. Que va el equipo de Noé a ese Móstoles. Mientras tanto, Troncas con Violeta. ¿Quién escogerá? Dorsal 87, Cristina Campos. Con el dorsal 87. Y llegando ya casi, casi al ecuador de este draft. Vamos a ir con Pío a ver qué nos tiene preparado Rivers esta vez. 64, Carla Bartolomé. Pues Carla, que será la quinta en Pío. A ver, Adri, ¿quién escoge? El barrio, tu turno. Dorsal número 111, Cristina Chavero. Cristina, que se va ahí para el equipo que ganó esa Kings League. Veremos a ver si corren la misma suerte en la liga femenina, en la Queens League Hoy Show. Mientras tanto, 1K, tu turno, Mayichi. Dorsal 76, Claudia Sardiña. El 76 con Claudia. Vamos a ir con la elección de Cunitas. Vuestro turno, chicas. Número 85, Coral Fernández. 85. Coral, la quinta jugadora de Cunitas. Y que se vaya preparando por finas, porque Gemita, arriba otra vez, te toca 30 segundos. ¿Cuál digo? ¿Seguro? 49, Raquel Guerra. Raquel, que se va para Porcinas, y vamos a cerrar esta ronda 5 con un solo nombre. Bienvenida al equipo. Spurs, Rayo, 30 segundos, todo para ti. Dorsal 79, Andrea González. Pues Andrea va a cerrar esta quinta ronda en el equipo del Rayo y tenemos ya sí oficialmente, hemos llegado al ecuador
La mitad aquí de las rondas que vamos a tener, chicos, chicas. Los veo hablando mucho, pero los voy a... O sea, por favor, parad, soltad las libretas, las carpetas, ¿qué tal? ¿Cómo habéis visto, bueno, las cinco rondas que se han dado de momento? Os han quitado muchas jugadoras, ¿vais bien? Voy a empezar por Mari y por Noé, porque son los únicos que me están prestando atención, gracias. Sí, aquí no tiene. No, esto ya, yo ya después de lo del Camp Nou ya me espero cualquier cosa. No, sí, obvio que quitan jugadoras porque al final todos hemos trabajado mucho por lo que veo, pero de momento vamos bastante bien. Sí, sí, ¿no? Sí, estamos contentos. Vamos muy bien. Sí. ¿Habéis podido seleccionar algunas de las que teníais en mente? Sí, muy bien. ¿Tú qué me cuentas, Gemita? ¿Habéis podido seleccionar bastantes que queríais? ¿Os han robado alguna ya en el draft? A ver, nos han robado, pero para la posición que teníamos, que ha sido desastrosa, el 11 daba un poco de miedo. La verdad es que nos está yendo bastante, bastante bien y estamos seleccionando a las que queríamos. Así que, de momento, bien. Contentos. Bueno, claro. Vamos a ver qué tal. Sigue, Rivers. ¿Tú qué tal? Bien. Jugar. Bien, vamos muy bien. Está un poquito estresante este show, pero muy bien, vamos muy bien. Sobre todo también el hándicap de a lo mejor estar en casa, ¿no? Porque no es lo mismo estar aquí que en un momento puedes que tener que comunicarte, que eso también hay que decirlo, que es un poco... Ahí te vamos a romper una lanza a favor, porque es un poco engorroso, ¿no? A lo mejor. Sí, el problema es el micrófono, que a veces no se me escucha, pero todo bien. Fuera eso, todo bien. Bueno, hay que mejorar ese micrófono, ¿eh? Que para eso eres streamer de éxito ya. Rivers, por favor, un poco de inversión yo lo he visto bien. Gerard, mira, que dice que eres tú, ¿eh? Yo ahí lo digo, por si luego alguna faltilla a alguien, ahí lo llevas. Gigantas, Paula. Venga. Pues muy contentos, de verdad, hasta ahora. Por el momento todo va saliendo según lo previsto. Es verdad que la posición que tenemos pues nos ha ayudado a eso. Y bueno, parece ser que teníamos varios equipos la misma vista, porque muchas de las que estaban en nuestro top pues las hemos tenido que ir tachando, desgraciadamente, pero aún así todo muy bien. Gerard, que acabo de ver que te acabas de incorporar, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí fresquitos, me encanta. Todo bien, todo bien. Todo bien. Una gran tarde de fútbol, vengo de disfrutarla y aquí pasándomelo mucho mejor que lo de esta tarde en Madrid. Uy, bueno. No me da tiempo a preguntarte, evidentemente, porque no estabas, entonces te quiero preguntar ahora. Oye, la equipación, ¿qué? Sí, cuéntanos un poquito, ¿no? Es un homenaje a Leo Messi, ¿sabes? Es nuestro aguanta Leo particular, un poco PSG-Barça, ¿sabes? Entonces hemos hecho ahí una fusión y esto es el inicio, porque la del masculino de aquí 15 días aún va a ser más rompedora. Hemos salido un poco del rojo del Bayern y contentos. Me gusta mucho el escudo como ha quedado, así que contentos. Es la mía. Sí. Gerard, Piqué, que te escuchaba por ahí decir escudos. No sé si hay algo que decir. No, nada, de momento todo está yendo muy fluido, muy bien. Espero que no tengamos que sancionar a nadie por agotar los 30 segundos. Y veo que, como ya pasó en la Kings, todos están encantados por sus picks, así que eso se va a demostrar en la competición. Bueno, ahí son las palabras del Presi. Spurs, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el equipo? Bien, muy bien. ¿Estás contento? ¿Te han quitado alguna que querías? Sí, ¿se han quitado alguna? Decidme quién, yo quiero enterarme un poco los cotillos. Yo creo que estamos haciendo un buen draft y está claro que otros equipos también tienen a jugadoras que teníamos apuntadas, pero bueno, tanto con el A como con el B estoy contento. Uy. El B es que está haciendo un TikTok, no se ha enterado, ¿no? Los hermanísimos. No hablo el idioma perdedor, no sé lo que ha dicho. Adri, vamos a ver si corremos un poquito. En la misma línea que mis compañeros, o sea, estoy muy contento de momento. Ya se nota que es la ronda 5, o sea, ya está acelerando un poquillo el corazón, pero bueno, también estoy contento porque se nota que todo el mundo ha trabajado muy bien, o sea, están haciendo muy buenos fichajes. Y nada, nosotros de momento bien, pero queda todavía la mitad. Bueno, veremos. A ver qué pasa. A ver, nerviosas también por aquí, Unokama, Yichi. ¿Cómo se está yendo el draft? Pues yo bastante contenta, porque las chicas que tenemos son las que queríamos, así que mucha suerte, muy bien. Oye, sí, qué suerte, ¿no? Qué bien. Las queríamos a todas, así que contenta, muy contenta. Genial. Espe, ¿qué tal está yendo el draft de aniquiladoras? Muy bien, la verdad es que estamos muy, muy contentos todos. Creemos que hemos hecho las mejores elecciones, sin duda.
plena confianza en... Chicos. Oye, ¿por qué, Mario? Estoy diciendo cosas bonitas, mi chavala. Y digo al final de la temporada que veremos. A lo mejor te sale bien. Bueno, pero si le digo cosas bonitas a la chavala, tú también se lo puedes decir. Sé. Bueno, ya veremos, ya. TikTok, para el TikTok. No, di que sí, que se lo diga la suya. Nada, joder, nada, muy contenta, muy ilusionada con ellas y a ver qué pasa. Así. ¿Crees que, qué prefieres? O sea, ¿tener el número uno te ha beneficiado? ¿Lo prefieres o prefieres estar en media tabla? Claro, porque es verdad que escogéis la primera, claro, pero es que luego tardáis mucho en volver a... Claro, al principio pensábamos eso, pero la verdad es que según las elecciones que queríamos no nos ha penalizado tanto el ser los primeros. Entonces, bueno, pensábamos que al tener que esperar doble ronda y demás, pues nos iban a quitar bastantes opciones, pero bueno, estamos muy, muy contentos con eso y... Voy a recoger la misma pregunta para Spurs, porfa, quita el TikTok un segundito. Ser el 12, ¿qué tal? ¿Cómo hubieras preferido...? Uy. Vale, Gref, ok. Bueno, ¿al 7, Gref? Que nos han abierto el micro desde Gref, hombre. ¿Qué, qué decías, Chris? ¿Qué spoiler ha sido este? El número 12 te ha tocado en el sorteo, que no te pregunté antes, aprovecho para preguntarte ahora. ¿Te gusta o hubieras preferido estar en medio? No, la verdad que no. O sea, lo que teníamos miedo es que por eso nos quitaran las de arriba y no ha sido así. Entonces, que cuando nos toca podamos hacer dos seguidas, a mí la verdad, de lujo. Eso también, que es un lujo también que tienes, porque seguramente le gustará. Cunitas, ¿cómo lleváis el draft, chicas? Estamos contentísimas, muchísimo. O sea, de las prioridades están todas aquí ya. Bueno, entonces, así que de momento bien. Y de momento estamos, creo que hemos hecho un draft distinto al de todo el mundo, porque estamos tachando muy poco. ¿Ah? No sé si es bueno o si es malo, pero... Bueno, lo veremos en el campo. Sí, sí. Xbuyer, Team. ¿Cómo lleváis vuestro draft? Triste, estoy súper mal, súper triste. No, es broma, estoy bien, es un equipazo. La verdad que tenemos un montón de jugadoras. Bueno, todas las jugadoras que tenemos las teníamos apuntadas, así que por ahora muy bien, muy contento. Con ganas de seguir y hacer un mejor equipo, con suerte. Alguien tiene que estar un poco fastidiado, Trocas, no seréis vosotras. Violeta. ¿Qué tal el draft? ¿Cómo lo llevas? No, bien, bien. Estamos aquí, seguimos un poco hablando de todo. Por ahora bien, contentos, contenta con nuestras tronquitas. Y todavía queda. Estamos en el Ecuador. Lo de cuidar plantas, ¿cómo lo llevan? No sé si lo habéis preguntado ya a las chicas o no. No, no, lo van a llevar genial, mira. Estupendo. Chica, ¿sí, me hacéis así o no? Sí, bueno, bueno, sí, han dicho que sí, ¿eh? Espero que les vaya mejor que a las mías, pero mis plantas, las pobres, no os voy a contar mi vida, pero... Gref, ¿cómo va tu draft? Fatal. Muy mal. No, número 7, estábamos hablando del dorsal, de elegirlo, no os preocupéis. Muy mal, la verdad. Somos segundos y fatal todo. No, porque esta historia ya me la conozco. Todo el mundo le ha salido súper bien el draft, pero alguien luego queda último, entonces... Bueno, ahí vamos. Bueno, a ver, no le falta razón. Alguien tiene... ¿Sí? ¿Pero qué será? A lo mejor es que no le dais vosotros ahí, vosotras en este caso, pues la caña que hay que darle. Que también es importante lo que hay detrás, ¿eh? Quién entrena, quién tal, cómo montáis las estrategias, que no es todo las chavalas, ¿eh? Dale un pensamiento. Nosotros seguimos con la ronda 6, que la va a empezar Espe. Espero que la tengas... No, perdón, perdón, o sea, la acabó Spursito. Sí, sí, es verdad, es verdad. Perdón, perdón. Spursito, empiezas tú la ronda 6. ¿Lo tienes claro? Pues tus 30 segundos empiezan ya. Dorsal 67, Pati Ruano. Pues ahora sí, ya queda menos para saber cómo van a quedar esos equipos. Porcinas, dejando saber vuestra elección en esta ronda número 6. 116, Iris Domínguez, que me casi me mataje. Ay, Gemita, que cada ronda le pasa algo a Gemita. Cunitas, vuestro turno. Nuestra próxima jugadora, número 175, Marina Pella. Pues 275, la 175, que se va con Cunitas. Mientras nosotros escuchamos a las chicas, que tengo aquí a mi lado las chicas de 1K. Dale, Mayichi, 30 segundos.
Dorsal 93, Emma Cardona. Gritos aquí en el CUP de Arena por Emma. Que se va 1K mientras que Adri pues nos dará su elección. El barrio te toca. Dorsal 78, Montse Amella. Montse para el equipo del barrio. Pío, tu turno, River. Hola, ¿me escuchan? Alto y claro. Perfecto. Con el número 51, Aitana Camuñez Artúñez. Ahí tenemos la elección de Rivers y vamos a seguir con Troncas, con Violeta. Dorsal 244, Zoraida Pizardo. Zoraida, que va a tener además que jugar a fútbol y cuidar plantitas. Vamos con el que tenía el número 5 en el sorteo, Ultimate Móstoles, Noé. Dorsal 119, Cristina Martín. Pues Cristina, mi tocallita para Móstoles. Los Buyer, es vuestro turno. Con el número 75, Clara Sanz. Clara Sanz con el 75. Al equipo de los hermanísimos. Gigantas. Ahora con Gerard, no sé si habrás influido en... No, no, nada, cero, ¿no? Perfil bajo. Como de momento, muy bien hecho, perfil bajo. Como hasta ahora bien, ha dejado que siga. Por favor, adelante. Hasta ahora. Todo con el dorsal 105, Gala Corbacho. Grande, Gala. ¡Bravo! Pues Gala para Gigantas. Y ahora Digre con Science. Qué ilusión, esta jugadora. Uy. Con el dorsal 180, medio, Mireia Yuk. Bueno, 180, Mireia, para Science, para Gref. La escogen esta ronda 6, que la va a finalizar Aniquiladoras con Espe. Tu turno. Con el número 83, Corina Durante. Corina va a cerrar la ronda. Os recordamos en casa que ahora vuelve a abrir la persona a la que le tocó el 1, en este caso Espe, que le tocó el 1 en el sorteo. Y vamos haciendo, por si os acabáis de incorporar, del 1 al 12, del 12 al 1 y así sucesivamente. Con lo cual, Espe, vuelve a ser tu turno. Muy bien, con el número 222, Sonia Alonso. Esas dos jugadoras seguidas para Aniquiladoras. Vamos a ver qué nos tiene preparado Gref con Science. Vuelve a tocarle. Dorsal número 139, como mi hermanita, desde aquí un besazo, Lidia Rabasa. Pues le mandamos un besazo a la Di hermana. Y Lidia, que se va para el equipo de Science. Mientras tanto, Paula con Gigantas. Con el dorsal 96, Emma Márquez. ¡Bravo! ¡Bravo! Una muy fan tiene Emma en la grada de este Cupra Arena, que nos ha mandado a todos a cotorrir. Nos llevamos también a la mamá y la pancarta, por favor. Sí, sí, sí. Bravo. ¿Qué tal? Bienvenida.
Puede estar contenta que apoyo no le va a faltar. Vamos a ver si le falta a los Buyer o no. Hermanísimos, os toca. Dorsal 217, Sandra Rovira. Pues arriba, Sandra, que se viene para aquí, para el césped. Y seguimos con los que tengo aquí a mi lado, los de Móstoles, Noé. Dorsal 140, Marta Farreras. 140, Marta. Seguimos con troncas. Violeta, tu turno. Dorsal 106, Gema Torras. Gema, que también se une a la familia de los troncos. Vámonos con Pío. Con el 119, Cristina Martín Arcenilla. 119, Cristina, te llaman. ¡Uy! Lastimosamente ya la tenemos. Sé que os gusta, pero... ¿Champer? Lo siento, ¿Champer? De verdad. ¿Quién ha sido? Tenemos un... Os quedan 8 segundos. ¡Digan algo! Más. 135. Vamos. Pío ha estado a punto de quedarse... Chicos. ¿Ciento? 135, Judith, ¿sí? Tomás. No, ha entrado, a mí me parece que ha entrado, pero no sé, que lo diga el presi, el marrón que se los coma él. No, el número 135 ha entrado dentro de la cuenta, seguro. Faltaba el nombre, pero ya han dicho el número, era suficiente. Pues ahí está. El resultado del presi, 135, va a ser la jugadora que finalmente vaya con Pío. Hemos tenido un problemita aquí de nombres de jugadoras que ya estaban escogidas, en este caso ha sido de Noé, de Móstoles. Ya sabéis que si no llega a decir ningún nombre, se queda sin escoger esta ronda, por suerte. Le ha dado tiempo. Nos vamos a ir con el barrio a ver, chicos, si tenemos las cosas bien tachadas o no, porque a lo mejor son las rondas de las sorpresas. Hemos hecho los deberes, está ahí en verde, así que dorsal 60, Alba Guerrero. Pues el 60 con Alba se va para el barrio y os recuerdo a las presidentas que es muy importante tachar esos nombres, llevar bien la cuenta, es extremadamente importante. Porque si no pueden pasar cosas como esta, que por suerte se ha resuelto bastante bien. Nos vamos con el número 9, que lo tiene aquí Magici con 1K. Dorsal 190, María Alba. No, 150. ¿150? ¿150? María Álvarez. Hay dos problemitas, sí que lo he dicho. Sí, antes lo digo. Y antes lo digo, 150 para 1K. Seguimos, Cunitas. 157, Laura Rivas. ¿Qué? 157 para el equipo de Cunitas. Vamos a seguir con Porcinas. Dorsal 205, Paula Fernández. 205, Paula. Para el equipo de Porcinas. Y por último va a cerrar esta ronda Rayo. Cerramos la ronda con la jugadora 118, Judith Ferrari. Judith, para el equipo de Spurs. Es un traje de verano, chaval. Es un traje de verano. Bienvenida. ¿Qué? Pero ya estáis protestando. ¿Qué ha pasado, Gerard? A ver. Os quedar un aplauso
a todas las chicas que están sufriendo y que aún no han salido y darle muchas fuerzas. Que dan una cara, pobre. ¡Vamos, ánimo, ánimo! Porque se las ve con unas caritas ahí de sufrimiento, que estamos con vosotras, ¿eh? Que tengáis suerte todas. Vamos. Pobres. Así es, ya venían nerviosas más de 200 jugadoras que decíamos al inicio de este draft, venían nerviosísimas. Solo 120 podrán pasar a jugar oficialmente en la Queen's League o ISO, pero el resto pasarán a ser reserva, que sé que no es lo mismo, pero bueno. Yo lo sé. Vamos a ir con la siguiente ronda, que la vuelve a abrir Spurs con Rayo. 30 segundos. 213, Sara París. Les sigue Porcinas de nuevo con Gemita. ¿Vamos adelante? Venga. Con el dorsal 84, Coral Amate. Cunitas, os toca. Toda tuya. Bienvenida. 56, Alba Olivé. Pues la 56, Alba. Se van cerrando ya los equipos, poco a poco. 1K, Mayichi, tu turno, 30 segundos. Vale, dorsal 58, Alexandra García. Adri, el barrio, os toca. Dorsal 221, Sara Olaizola. Y Rivers con Pío, vuelve a ser tu turno. Voy. Hay tiempo. ¿Hay tiempo? Sí. 18 segunditos. Con el 245, Carmen Sendra Casellas. 245. Y vamos con quien tenía ese número 6, las troncas. Violeta. Dorsal 74, Clara Martínez. Contentas las compañeras de la que va a ser la nueva tronca. Vitoreaba a su propio equipo. Me estaban preguntando, ¿son gemelas, no? Sí, sí. Bueno, por eso estaban tan contentas. Bueno, las primeras gemelas, creo, si no me equivoco, en la Queens en un equipo. Muy bien, chicos, sí, sí. Ultimate Móstoles. Noé. Dorsal 134, Julia Sanz. ¿Está? 134. Para Ultimate Móstoles. Sí, estaba en verde. Ay, Mario le ha dado un microinfarto. Decía, está tachado. Y le decía, Noel, ¿no? Que estaba verde. Estaba verde, efectivamente. Los Buller. Pues con el dorsal 248, Carmina Beas. 248, Carmina. Ha sido la elegida. Paula, Gigantas. Con el 68, Adriana Kerr. ¡Yeah! Ha
Adriana, que se va al equipo de Gigantas. También escuchamos aquí al Cupra rugir. Como mínimo en la grada. Dos con pancartas, Gerard, has cogido. Mira. Bien, bien. Bravo, bravo la mamá, bravo. Bienvenida. ¿Qué tal? Vamos a ir con Science, a ver si escogen también a alguien con pancarta o no, veremos. 203, Salomé Navalón. Vamos a ir. Bienvenido. Iba a cerrar esta ronda. ¿Con quién le tocó? Bueno, pues el número uno en el sorteito. ¡Espe Aniquiladoras! Número 187, Nacha Garrote. 187. Nos quedan dos ronditas para acabar este draft. Ay, yo estoy nerviosa. Y para poner un poco nerviosillas también a las presidentas, a los presidentes, vamos a hacer esta ronda como una ronda relámpago. Una ronda mega rápida. Le voy a hablar con el súper aquí, como si estuviera yo en mi casa. ¿Le ponemos segundillos? No sé, ¿tres, cuatro segundillos? ¿Cinco? Ah, sí. Muy, vale. Uy, es malo, ¿eh? Qué malo eres. Muy rápida. Entonces tenéis que tener muy claro a quién tacháis, a quién no, quién está escogida, a quién no, porque os vamos a dar unos cinco segundillos como mucho. ¡Como mucho! Entonces, poneos las pilas porque empieza la... Porque nos apetece, porque nos apetece. Porque saca la carta de la presentadora que dice ronda relámpago. ¡Hala! ¡Espe, te toca! ¡Cinco segundos! ¡Rápido! 86, Mónica Moroto. ¡Vámonos! ¡Vamos con Sayan! ¡Rápidamente, Gref! ¡Cinco segundos! 36. Rápido, el 36, chico. Vámonos rápido con Gigantas, número 3 en el sorteo. Hola, Paula. Con el 195, Neus Juanca. Vamos, Neus. Los Bayer, prepárense. 5 segundos que empiezan ya. 219, Rocío López. Rocío López. Móstoles. Te toca, ¿no? 129, Sara Sanau. 229 para Móstoles. Nos vamos con Troncas. 229. ¿Troncas? ¿Violeta? Dime. Pero no escucharemos los dorsales si la gente chilla. Y entonces la liaremos, ¿eh? Eso es verdad. Yo os lo repetiré. Yo os lo repito. 229. Troncas, Violeta. 191, Nayara Caballero. 191. Ah, no, pero bueno, no ha venido, pero la podéis escoger. No está, no, es que hay algunas jugadoras que no han podido venir. Hay algunas jugadoras que no han podido venir. Todos protestan, todos protestan. Con el 7, Pío, rápido, Rivers. 224, Sonia Zarza. 224, Sonia, el barrio. Ah, sí, lo digo, pero... Tampoya. Adrián, 5 segunditos. Dorsal 141, Gema, Vilariño. Ha entrado el número, pero pillado con pinzas, ¿eh? Nos vamos con uno Kamaichi rápidamente. 233, Valeria Zapata. 233 para 1K. Junitas, rápido, rápido. Número 169, Mariona Pujol. 169, 169. Gemita Porcinas. Vale. 48, Ainhoa Alonso. 48, Ainhoa para Porcinas. Y por último, Rayo Spurs, 5 segunditos. Dorsal 6, Andrea Mil. 6. Vale, ya.
Ahora sí que sí, ya estamos, ya casi esto se acaba, nos queda una rondita solo. Pero antes, Gref, me pregunta si puedes repetir tu dorsal, el último que has escogido. Sí. 36. El dorsal 36. 36. Sí. Que tenían ahí, sí, 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 que sí. Está todo muy regulado y está todo el mundo tomando nota para que esté todo bien. Me estaban preguntando a ver qué número era, que no lo tenían ahí muy claro. Y ahora sí, chicos, chicas, bueno, está todo el mundo súper... Cero, o sea, no sé si podemos tener un plano como de todo el mundo. O sea, me están ignorando totalmente, me encanta. Todo el mundo hablando entre ellos. Esto lo vamos a hacer rápido. Porque ahora sí... Llegamos a la última de las rondas. La jugadora que va a cerrar este draft, estos equipos. Cristinini, creo que escucha que está ahí y no se ha enterado, nos está diciendo. Sí, hay, ah. Se ve que hay una jugadora que se llama Sara Senao. Que la... Pues ahí está. Tenían razón, estaban preguntando por su jugadora. Ha sido. Bienvenida. Súper, es que eres muy malo. Mira, me los tienes a todos revolucionados, luego se enfadan conmigo. Sí, te lo estaban diciendo. Toma. Cristinini, un momento, antes de empezar la última. La última ronda. Adelante. Primero de todo, y lo dije también para la Kings, a los propietarios, contad que bueno, la figura del portero es importante y no sé, no he podido controlar si hay porteras suplentes o no. Pero que la temporada es muy larga y que hay lesiones, etcétera. Y después os diría a las que estáis esperando, que yo sé que, como ha dicho Gerard, pues no estáis pasando por el mejor momento ahora mismo y estáis nerviosas, que en caso de no ser elegidas, en la Kings han habido más de 20 jugadores que no fueron elegidos y luego jugaron la competición. Así que nada, daros la tranquilidad de que seguro que va a haber muchos cambios por lesiones y por temas personales. Y que si no sois elegidas, pues que sé que no va a ser fácil, pero que estéis preparadas y listas. Y si queréis entrenar con alguno de los equipos y os dan permiso, perfecto, porque así os conocen y os pueden coger en caso de que estos equipos tengan alguna lesión, ¿vale? Solo esto. Pues ahí lo teníais. Las palabras del presidente de la Queens League hoy show antes de empezar esta última ronda, muy importantes, ya las di efectivamente para la Kings, también hablo del tema de los porteros, no sé si lo van a tener en cuenta para esta ronda o no, y también importante hacerle conocer a las jugadoras que no van a ser seleccionadas, pues que hay oportunidad también de jugar, porque efectivamente se ha dado ya en la Kings League varios casos, así que de todas formas, enhorabuena a todas, a las seleccionadas y a las que no, y vamos a ir, pues ya sí que sí, con esta última ronda. Así que, ahora de tranquis. De tranquis relativamente, pero no tan... Bueno, de tranquis de 30 segundos. Sí, eso. Que la empieza... ¿Rayo puede ser? ¿Bayer? ¿La empiezas tú? La Rayo. Rayo. Spurs, 30 segundos, cuando quieras. ...113, Georgina Casals. Georgina, 113, cierra el que va a ser el equipo de Rayo de Spurs. Vamos a ver quién es la décima de Porcinas. Gemita. Nosotros vamos a hacer caso al presi y nos llevamos otra portera. 31, Marina Barneda. Con el 31, Marina cierra el equipo de Porcinas, haciéndole gemita caso a las palabras de Gerard Piqué. Vamos a ver si han calado también en el resto de equipos o no. Vamos con Cunitas. Bueno, nuestra última jugadora también va a ser portera y es con el número 23, Irene Melero. Aplausos para Irene. Y así que sí, esto ya está. El pescado vendido, gente. Mayichi. Estaba muy en serio de los porteros porque la nuestra también es portera. Es Judith Jones, el número 25. Pues con el número 25, Judith. A veces las palabras no caen en saco roto. Ya, ya te sabéis.
Vamos con la del barrio. Pues vamos a seguir con la misma línea también, así que fichamos a Erika Ruiz, 18. Con el número 18, Erika. Va a cerrar el equipo del barrio. Pío. Tu turno, Rivers. Adelante, adelante. ¿O lo digo yo? Lo que quieras. Ok. 202. Paula Moreno Rincón. ...202 para Pío. Violeta con las troncas. Tendrá que cerrar también equipo. ...69, Ana Alcocer. 69 para las troncas. A ver con qué sorprende Móstoles. Noé. Dorsal 154, Laia Pujades. Laia. 154, Laia. Va a ser la décima jugadora de Ultimate Móstoles. Vamos a ver qué tienen pensado los Buyer para cerrar equipo. Bienvenida. Gracias. ¿Ya? 242, Ana Costa. 2'42, Ana, eres la elegida. Gigantas, os toca cerrar equipo, Paula. Sí, cerraremos con otra portera, que es la dorsal número 3, Ainhoa Díaz. Número 3, Ainhoa. También otra mamá que nos ha mandado al otorrino en el día de hoy. A ver si nos hacen algún descuento, familia numerosa. Ahí cerraba. No segura. Mucha potencia, veo un Gigantas, Gerard, ¿eh? Sí. Paula, chicas, o sea, mucha potencia. Vamos con Sayas y con Degrev, a ver con qué cierra su equipo. Bueno, bueno, pues para cerrar el equipo, nuestro último pick. Defensa. 133, Judith Sawi. Ahí sale Gref a recoger a la última jugadora de su equipo. Y ahora sí que sí, el último pick que se va a dar. En esta noche lo va a hacer Espe con Aniquiladoras. Por último, portera, dorsal número 34, Nayara Zarate. 34, Nayara Sierras. El draft de la Queens League Oisho. Y ahora sí que sí, ya tenemos a todas las jugadoras en sus equipos respectivos, ya tenemos todo cerrado. Bueno, excepto esos jugadores, jugadoras 11 y 12, que ya sabemos que algunos os han querido decir, otros no, el resto son nombres que, bueno, que tendréis que empezar a memorizar porque van a ser nombres muy familiares, van a ser caras muy familiares, las vamos a ver a partir del día 6. De mayo, los sábados, va a ser la Queens League Oisho. Ya sabéis que los domingos, día 7 de mayo en este caso, empezará también la Queens League, que la tendremos de vuelta. Chicas, equipos, ¿qué? Vamos a hablar un poco, ¿no? ¿Cómo ha ido esto? Un aplauso. Muchas gracias. Aplausos en el cupla. Veo que estáis muy contentas, tanto jugadoras, presidentas, qué gran aplauso, pero es que voy a pedir también otro todavía más grande para aquellas que no han sido escogidas, pero que también podrán jugar, también ahora estarán de reserva. Así que el aplauso, por favor, todavía muchísimo más grande para ellas. Gracias, chicas, por venir.
muchísimas gracias. No bajéis la guardia, como ya os llevamos diciendo en estos momentos. Chicas, mis presidentas, ¿qué? ¿Qué tal? A ver, voy a empezar por aquí, ¿no? ¿Qué tal? Bien, muy contenta, la verdad. Estábamos comentando además ahora, ¿no? Que dentro de la dificultad que es que te quiten de vez en cuando y tal, pero oye... No, nos ha ido bastante bien. Muy bien, de verdad. Mejor de lo que esperábamos, sí. No, es por decir, no, muy bien, tenemos la mejor. No, de verdad que... Con lo que teníamos preparado, bastante bien. Sí, nos han quitado alguno. Uy, por aquí... Nos han quitado... Bueno. A ver. No hablaba por ti, Mario, tranquilo. Tú no me has quitado a nadie. ¿Qué ha pasado, vale, Gemma? No, nada, estaba comentando ya con el equipo cositas. Se vienen cositas. ¿Quién te la ha quitado? No te lo voy a decir, guapa, pero vale. Tú tampoco has ido. Pues nada. Pero no pasa nada. Muy contentos, la verdad, con todas las chicas. Están todas en nuestro top 10, así que a por a ganar la Queens. Bueno, están contentas también las chicas de los equipos, que las veo por aquí. No tenemos micros, no está Laura, Vizcaína, para hablar con ellas, pero me encantaría que estuviese. Si la podemos traer aquí a hablar un rato con ellas, también estaría bastante bien, yo lo dejo ahí. Por cierto, voy a aprovechar que está ahora con Gemita y con Porcinas, que estoy viendo que se ha marchado Ibai, lo vamos a excusar porque tenía un compromiso laboral y se ha tenido que marchar, que sí. No es que nos deja aquí... Lo tenemos igualmente, hemos preparado ahí su set y sus cositas, porque tenía cositas que hacer. Rives, ¿qué tal? ¿Estás contenta? ¿Cómo ha ido la selección? Sí, la verdad, muy, muy, muy contenta. Muy emocionada también porque ya empiece todo y tenemos un muy buen equipo y confío mucho en ellas y lo van a hacer muy bien. Bueno. Veo también a tu equipo técnico aquí bastante también contento. ¿Se han quitado muchas jugadoras? Sí, pero no sé qué he hecho con la hoja. Un potencial, bien, estamos ahí. Bueno, muy ahí bien. Vamos. Veremos. Gigantas, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido al final el draft ya oficial? Creo que estamos encantados, súper contentos con el resultado final. Sí. Ahí. Os dejo con Luis. Aquí apuntador solo. Hola, sí. ¿Funciona? Funciona alto y claro, te escuchamos. Bien, estamos contentos. Sí, estamos contentos. Hemos podido hacer un equipo equilibrado, combinando también jugadoras muy jóvenes con algo más de jugadoras con más experiencia. Y nada, creo que hemos hecho un gran trabajo. También los que están ahí arriba, que llevan días también trabajando y viendo vídeos. Y nada, muy contento, súper ilusionado. Mucho ánimo a todas las que no han sido seleccionadas, porque hemos tenido muchas dudas en elegirlas. Y muchas de ellas, ahora lo decíamos, mira el ejemplo de Uri Pons, ¿no? O sea, hay muy buenas jugadoras ahí que quién sabe si pueden entrar en la Queens y pueden hacerlo muy bien en el futuro. Exacto. O Iván incluso, el nuestro, ¿no? Que al final pueden haber lesiones, ojalá ninguna se lesione, pero que tenéis que estar ahí preparadas para aparecer si hace falta. Así que motivación a tope con lo que tengáis vosotras y al lío. A tope. Mucho ánimo. Spurs, el Rayo A. El Rayo A, ¿qué tal? Bien, muy bien, la verdad. Estábamos aquí, estaban sufriendo estos tres con las listas y todo, pero nada, muy bien, muy guay, muy guay. Pasado mañana empezamos a entrenar, así que ya... Ya. Bueno. Jolín, me gusta. Me gusta tomándoselo en serio. Adri, ¿tú igual de serio o te relajas un poquito? Yo estoy tranquilo. Con eso de que eres campeón de la Kings, dices, bueno, igual... A ver, yo estoy tranquilo, pero porque hemos hecho otro equipazo. Y tengo las mismas sensaciones muy buenas de cuando fue el draft de los chicos, así que no creo que el equipo de un TikToker gane la Kings League y la Queens League, ¿no? No creo, ¿no? No creo. ¿Sabemos? Vamos a recoger por aquí, Gref. 100%. Bueno, muy felices, la verdad. Te pregunto sobre todo a ti, Jessica, ¿cómo has visto el draft? ¿Qué valoración? ¿Te han quitado algunos jugadores? Sí, algunas jugadoras, pero balance real, ¿cómo estás? Yo estoy contentísima, creo que tenemos un nivel muy bueno. Ahora falta pues trabajarlo, ponernos todo de acuerdo, meternos un poco ya en faena. Pero al final nos han quitado alguna, pero no todas. Y creo que vamos muy bien. A mí me gustaría tirar una bombita. ¡Uy! Una bombita así tonta. Y es que hay una jugadora que no está aquí porque está volando a México, pero va a ser... embajadora de las Saiyans, perdón, nos va a estar apoyando y básicamente es una de las mejores jugadoras del mundo. Así que anunciamos como embajadora de las Saiyans a Jenny Hermoso. Ahí lo lleváis.
Es que hemos pasado una foto, a lo mejor no la pueden pinchar en realización. Si la quieres enseñar, Jessica, si que está ahí. Si te acercas a cámara, yo creo que se ve. No, desde aquí a lo mejor la pillan. ¿Sí? ¿La pilláis? A ver. Bueno, lo mismo hay que hacer un zoom muy loco. ¿Qué boldillo, embajador? Va con nosotros. Hombre, yo creo que Piqué ha invertido en cámaras, ¿eh? En otra cosa no, pero en cámaras. Pero sí. ¿Embajadora quiere decir que si puede, va a venir a jugar, no va a venir? ¿Qué concepto es? Bueno, la jugadora 12 aún no la hemos anunciado. Dejémoslo ahí. Guay. Dejémoslo ahí. Bien, bien, bien. Me parece que levantabas la mano, no sé, Gemita, creo. Sí, la he levantado yo. Qué bien que levante la mano para pedir turno, o sea, es que ¿cómo? Yo ahora mismo estoy, ¿sí, no? Que nosotros también queremos anunciar a una embajadora que está hoy aquí, de hecho, no sé si puede venir ahora, pero tenemos una embajadora muy top y se trata de Sandra Paños, la mejor portera del mundo. ¡Wow! ¿La tenemos por aquí? Sandra, si estás por aquí y quieres venir al Cupra, tenemos sofás para ti también. Y bueno, que va a ser un honor tenerla como embajadora de Porcinas. Te estoy haciendo el lío, ¿no? Bienvenida a Porcinas también. Y gracias por venir y unirte. Aquí tenemos aquí todo el staff y el equipo. Bueno, bueno. ¿Cómo vienen los equipos? No sé si podemos darle el micro este a micro. Sandra. Uy, no, no, uy, le estamos haciendo un lío, me da a mí, ¿eh? Sí, sí, le. Nada, le hacemos una pregunta y ya está. Claro, hombre, vamos por palabras, Sandra. ¿Este embajador no está? Entra aquí Sandra conmigo. Suéltala, ahora hay pique igual. Buen lío, ¿eh? El que te he hecho. Esto, no, esto ha sido improvisado. Bueno, Sandra, ¿qué opinas de todo lo que estás viendo hoy con la Kings League? Bueno, con la Queens League. Bueno, la verdad que estoy alucinando. Ha sido un draft bastante intenso, estaba viviéndolo desde atrás. Y bueno, muy contenta por el equipo que se ha logrado conseguir. Y jolín, a disfrutar de esto, ¿no? Que creo que va a ser espectacular como fue la Kings League. Sí, promete mucho. Y bueno, me han chivado que igual nos vienes a ayudar un poco con el tema de porteras. Tía, he tenido ya que a dar algunos consejos. Tenemos entrenamientos especiales. Bueno, yo voy a intentar aportar todo lo que pueda y aquí estoy para lo que se necesite. Que será mucho, será mucho. Oye, pues muchas gracias. Nada, bueno. Hoy tenemos las palabras de Sandra, que se va a echar a la espalda las porteras de Porcinas. Vamos a ver qué tal les va en la Queens League. Vamos a seguir por aquí, que íbamos por las troncas, si no me equivoco, Violeta. Bueno, yo voy a dejar que sea el míster que nos diga un poco su opinión del equipo que ha elegido, porque al final hemos depositado nuestra confianza en él, así que le doy la palabra a él, a Manu. Muy bien, yo creo que hemos elegido más o menos lo que queríamos, tanto nosotros cuatro, como Chris, como Albert, creo que hemos estado trabajando estos días bastante en la elección de las jugadoras y la verdad que muy contento por ellas, muy contento por todas. Y animar a que sigan las que no están elegidas, porque creo que es una oportunidad para todas ellas y es el principio de esto, entonces hay mucho más tiempo para ellas seguro. ¿Se escucha? Se escuchaba bajito, sí, yo lo podía escuchar, pero igual bajito. No sé. A ver. Repito, ¿ahora sí o tampoco? A ver, probemos. ¿Tampoco? Ahora algo. Bueno, claro, que estamos en el mismo. Ya, contentos. Contentos por la lesión. Espera, que sí que funciona. Ya, contentos por la lesión, creo que. Ahora sí. Estamos aquí con tanto Albert como ahora Chris. Ahora sí, ahora sí. Hemos hecho buen trabajo estos días. Hemos trabajado mucho para ser coherentes con la elección de las jugadoras y agradecido a ellas, a todas, sobre todo, y las que no han estado. Dentro, pues seguro que habrá más oportunidades. Esto es un camino para ellas y estar aquí es un privilegio para todos y para todas. Así que así nos es. Animo a seguir. Así es, seguro que sí. Yo me pregunto, el míster de las troncas también cuidará a Blantita, ¿no, Violeta? Digo yo. Hombre, aquí todos, cuidamos. Ah. Todos. Si quieres, dámelo tú. No, yo mejor que no, porque las mías pasan a mejor vida. Dios las tenga en su gloria. Buyers. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Cómo veis el draft que habéis hecho, el equipo? Bien, sobre todo lo mismo que un poco como troncas, confiando en el cuerpo técnico, que al final son los que han preparado todo esto. Así que no sé, qué digan ellos. Yo creo que tenemos un equipazo. Sí, sí. Yo pienso que, bueno,
Hemos trabajado mucho estos días, ha sido unos días de loco visionando vídeos de jugadoras que no teníamos anotadas, pero estamos muy contentos con las elecciones, quitando a algún jugador que sí que es verdad que nos han robado y que nos hacía ilusión tener. Creemos que tenemos una plantilla de ole. Decirle a todas que no se desilusionen y que si tienen que volver a intentar, y si no, oye, un aplauso para ellas. Pues vamos a ver qué opinan de su equipo las chicas de Cunitas. Pues lo mismo que antes, estamos súper contentas con el equipo que hemos hecho. Creo que hemos trabajado mucho esta semana para plantear un buen draft y nos ha salido todo muy bien. Las chicas, desde que saben que son Cunitas, tienen mejor cara. Y nada, con muchas ganas de empezar ya, que sea el 6 de mayo y hablar en el campo también. Nada, creo que todas estamos muy contentas. Así bueno, que... Muy bien, alegría en el equipo de Cunitas también. Espe, que te veo muy sonriente. Aniquiladoras, ¿qué tal ha ido el draft? Bueno, a ver, repitiendo un poco lo mismo que han dicho todos mis compañeros, estoy muy contenta, que no significa que todo vaya a salir bien, por supuesto, hay que trabajarse los resultados y hay que trabajar todo, pero de verdad que es que no paro de echar la cabeza para atrás de vez en cuando y decir, no me puedo creer que tengamos estos picks. Y bueno, también quiero que hable mi míster un poco, Marta Sánchez. ¿Verdad? Que le falta ponerse a cantar la canción que tiene con Carlos Baute, por favor. Ahora no la voy a cantar. Bueno, ya no lo deja para otra ocasión, para el himno. Pero bueno, decir que estoy súper contenta con el equipo que hemos creado, que hemos trabajado muy duro estas semanas para tener estas chicas aquí. Bueno, también daros las gracias a todas por venir, ¿vale? Y nada, que ya no te cosemos una familia, que vamos a estar muy unidas, vamos a disfrutar y a intentar ganar la Queens, ¿no? De eso se trata, muy bien, me gusta que os veo ahí con ánimo, con ganas. Vamos a ver el equipo de 1K, Mayich, a ver qué tal la ira a las chicas, cómo... Bueno, hay competición. Uy, escucho, bueno. ¿Qué ha pasado? No. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Mayichi, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo está el draft? Pues contentísima, tengo unas jugadoras increíbles, las queríamos a cada una de ellas y vamos a hacer una familia y vamos a darlo todo. Pero también me gustaría que hablara nuestra entrenadora, que no ha dado voz, así que... No ha dado voz todavía, ya las daré luego. En el campo. Nada, pues la verdad que... Casi todos muy contentas de la selección que hemos hecho. Además, creo que ni en mis mejores sueños me hubiera pensado que tuviéramos este equipo, porque al final todos tenemos ojos y todos sabemos quién es mejor o quién nos parece mejor o quién es peor, ¿no? Así que súper contenta y deseando ya competir y de llevar a cabo pues los resultados y las victorias, que es a lo que venimos al final. Así es. Pues muchísimas gracias. El equipo de Roca, vuelvo a darle la enhorabuena. Uy, por ahí me pide Gerard. ¿Qué pasa? Ahí alguien. ¿Espe, todo bien? Me gusta mucho tu look, por cierto, la mejor de la noche. Increíble, muy felicitats. No, simplemente quiero agradecer porque no sé los otros equipos, pero que por ejemplo a nosotros a día de hoy, antes de empezar la competición, Argal en la manga y Druni en el pantalón, pues ya estén apostando por Gigantas. Creo que también quiero mandarles un agradecimiento público a esas dos marcas que van a estar apoyando a Gigantas ya desde el inicio. Gracias. Pues ahí lo tenemos. También al libro de Juan Demonio, éxito en ventas en el mundo. Es que esto qué es. Oye, es vuestro momento, pa, ya está. Cada uno que diga lo que tenga, vuestro momento, que claro. Que todo el mundo diga el suyo, no pasa nada, es el momento de aprovechar. Claro, luego os digo, ¿queréis decir algo? No. Claro. Pues venga, es vuestro momento, ¿alguien tiene algún libro? No, yo también quiero decir que tendremos de embajadora a Tiane Endler, portera chilena del Olympique de Lyon, que ojalá nos pueda también ayudar en algún partido, mejor portera del 2022 y que también desde va a estar ahí dándole apoyo al Rayo de Barcelona. ¡Wow! ¡Grande el Rayo! ¡La humildad! Chicas,
Si no tenéis nada más que decir, me gustaría hablar con Gerard Piqué, a ver qué opina de lo que ha sido este draft, cómo está viendo los equipos, los ánimos. Presi, cuéntanos cómo has visto el draft. Pues muy contentos. Yo creo que la gente que conoce el fútbol femenino sabe que aquí hay mucho talento. Todas las que han estado escogidas y las que se han quedado sin escoger también. Ha sido un draft de muchísimo nivel. Al final, pues bueno, vamos a empezar, como has dicho, el 6 de mayo, la primera jornada de Liga de la Queens, y con muchísimas ganas de verlas jugar y de ver un espectáculo genial que yo creo que la gente se va a enganchar desde el primer día. Pues ahí nos decía Piqué la importancia que tiene el fútbol femenino, que la ha tenido siempre, y por fin parece ser que se está empezando a poner donde se merece, arriba de todo. Chicos, chicas, yo creo que aquí falta algo. Tenemos jugadoras, equipaciones, equipos, presidentas, staff. ¿Calendario? ¿Cuándo? ¿Cómo se juega aquí? ¿Quién con quién? Tenemos el calendario, la primera jornada, que os recuerdo que os la jugasteis, por el motivo que sea, el día de la presentación de la Queens League, pues estos aquí, los presis, pues se jugaron el calendario a penaltis. Y pasó esto. Bueno, hay competición, hemos hecho competición. Balón, por favor. El que gana la competición elige contra quién juega la primera jornada. ¡Oh! Ahí voy. Bueno. Escoge toda la jornada, como ganador. Toda la jornada como ganador. Gigantes Móstoles. Quiero enfrentarme a vosotros. Vale, pues vas a jugar contra un OK. Pío contra aniquiladoras. Me gusta. Me encantaría enfrentar a un Troncos contra Saiyans. A mí me encantaría jugar contra el barrio. ¡Opa! ¡Contra el barrio! Cunitas y porcina. ¿Qué? ¿Contra el barrio? Sí, creo que, creo que hemos dejado buena clasificación. ¿No viste el entorno? Ahí lo tenemos. El calendario oficial de la primera jornada. De la primera jornada de la Queens League Oisho. Ese 6 de mayo, ese sábado 6 de mayo, estaban protestando por aquí Mario y compañía. Claro. Pero bueno, ¿qué pasa? Es ganaron los Buller, escogieron ellos, chicos, estáis orgullosos. Uy, espérate a acabar, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está mal decir? Me están diciendo que está mal. Uy, todo mal, todo Gerard. Bueno, quizá orden. Hemos enseñado el de la Kings, el segundo split. Spoiler, hoy es que estamos spoilando demasiadas cosillas, ¿eh? No sé qué está pasando hoy, pero se están spoilando demasiadas cosas. Tenemos preparado el calendario de la primera jornada. Vaya traca. Contracasillas, nano, de culés y de contracasillas. Me están diciendo que bueno, que ha habido algún problemilla. Es que la liáis, Buller, es que ponéis jornadas imposibles, cosas que. Pero bueno, ¿con quién os gustaría enfrentaros? Sí, ya lo sabemos, ¿no? O sea. Bueno, sí, lo sabíamos, pero claro, pero que no. Que juego contra Red. Bueno, hasta que nos aclaren un poco. A ver, ¿contra quién jugáis? Vale. Ah, ya me dicen por aquí. Por fin es Kuni. Kuni, sí. Pío, aniquiladoras. Vale. 1K Rayo. Gigantas Ultimate. Barrio X Buller. Y Tronca Saiyan. Se va a respetar lo que dijeron los Buller en su momento, que para eso, pues oye, ganaron la ronda de penaltis. Muy bien. Lo que pasa que, bueno, pues el grafista, pues de vacaciones. Que es una broma. Un saludo también a todos los grafistas, a los que hacen posible esto también. Pues cámaras, micros y los que, bueno, nos aguantan a todos aquí también. A ver. Sacado de la chistera. Es que eso no tenía que haber salido. Ah, ¿podemos hacer ver que no lo hemos visto ya está? Raro que tampoco hemos visto el sorteo y esas cosas. Raro.
¿Os recordáis lo que pasó la última vez que dijisteis que estaba esto un poco... Raro. No sé, raro. Gerard, mira lo que están diciendo, esto ya pasó en la Kings. Esto es un poco raro, ¿eh? Otra vez. Siempre estamos igual, si es que igual. Es quejarse por quejarse. O sea, ya estamos acostumbrados, no te preocupes. Raro es fichar jugadores 11 del draft, raro es hacer pactos antes del mercado, raro... Vamos, tengo un listado donde no se salva ningún presidente, o sea que podemos empezar. Si mañana hay mercado, ya se acabó. Chicas, ¿me pasáis la foto por ahí? Pero no sabe ni la liga las órdenes que da, ¿o qué? ¡Uy! Le hemos piqué. Entiendo la idea. Que dice lo de que es raro que se fiche en un jugador a las 11 de... y tal, ¿no? Del draft, pero lo aceptaron ellos. Sí, no digo que no, pero que... ¿Por qué dices que raro? Si lo aceptasteis vosotros, habéis dicho que entre no. Pero entre vosotros os pegáis hostias respecto a esto. Bueno, pero no lo hagas tú. Uy. Bueno, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza esto de calentito, no? Yo creo que va siendo hora, por si acaso, de ir despidiendo la noche. Chicas, no sé si alguna tiene alguna noticia o algo que dar. Es el momento que calle para siempre. Bueno, para siempre no, hasta el 6 de mayo. Me voy a cargar el micrófono. ¿Alguna noticia? Mira, ahí sí la vemos. Ahora sí, grande ese grafista que al pobre le habéis cortado las vacaciones en Punta Cana para venir a arreglar lo que había pasado. Ahora tenemos la jornada completa, esa jornada que va... a dar lugar el día 6 de mayo, el sábado, el 7. Os recordamos también que volvemos con la Kings League InfoJobs. Así que mientras, bueno, pues ya cada uno se va con su equipo, disfruta de lo que ha escogido. Ha sido un placer, chicos, presidentes, presidentas, estar aquí con vosotros esta noche. Rives, también te mandamos un saludo. Allí que no hayas podido venir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena. A los jugadores, a las jugadoras. Que no se vayan también las que no han sido escogidas, porque bueno, ya sabéis que las pueden escoger en cualquier momento. A los que estáis en casa, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, en esta tarde de draft de la Kings, de la Queens League. Hoy show, así que yo me despido. Cristina y la que os habla como siempre. Nos vemos muy prontito. Recordamos que nos podéis seguir por las redes sociales de la Queens League de Hoy Show, que son Twitter, TikTok, Instagram, Twitch y YouTube. Son las mismas, son las de la Queens League, así que esas ya os las sabéis de siempre, porque vamos, llevamos unos mesecitos que no veas. Y también os voy a recordar... Están ya con sus gritos de guerra. Os voy a recordar que os podéis apuntar a la Prince Cup, que es un torneo de verano para jugadores nacidos entre 2012 y 2014. Tenemos las inscripciones abiertas en la web. Os animo a que lo hagáis. Y bueno, yo me voy a ir a disfrutar ya también de la fiesta, porque como veis, está todo el mundo ya con sus equipos, con sus jugadoras. Y a ver qué nos depara esta Queens League hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias a quien hace esto posible, a Gerard Piqué, a los chicos, a las chicas, a las jugadoras, organización, cámaras, micro, a todo el mundo por hacer esto posible y por dejar el fútbol femenino pues donde se merece, lo he dicho antes, arriba del todo. Y esto solo ha hecho que empezar. Un besazo y hasta la próxima.